Obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más de este glorioso día, momentos agradables que Dios nos permite continuar con la vida en este mundo. Vamos a darle gracias. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de acercarnos con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, lo que es tu palabra, oh Padre, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y eso es por tu palabra, Padre. En este último tiempo tú enviaste a un profeta mensajero en cumplimiento de tu promesa, Señor, de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunció a tu siervo, profetas, oh Padre amado. Entonces, hemos visto que este profeta vino en escena y nos ha dejado revelando todos los misterios, oh Padre, y no hay un misterio oculto ya, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Hoy iniciamos un nuevo compañerismo. En esta tarde, Señor, permite abrir vuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder entender lo que es tu palabra. Te lo pedimos, Padre. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué es el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 16 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Dice así. ¿A quién haré yo entender doctrina? ¿Qué clase de doctrina? ¿Metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal? La doctrina de la Biblia. ¿A quién haré yo entender doctrina? ¿Cómo saben ustedes cuándo lo tienen? Entraremos en ese el viernes en la noche, ¿ven? ¿A quién haré yo entender doctrina? Ahora observen, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Los pequeños bebés dicen, bueno, yo iré a la iglesia, mi mamá pertenecía a esta iglesia, yo no tengo nada en contra de eso, querido hermano. Y yo me doy cuenta que esto está siendo grabado. Eso está bien, pertenezca usted a la iglesia de mamá. Pero escuchen, mamá caminó en una luz, usted está caminando en otra. Lutero caminó en una luz, Wesley caminó en otra. Wesley caminó en una luz, los pentecostales caminaron en otra, pero nosotros estamos caminando adelante, más alto que eso hoy día. Y si hay otra generación, irá más allá que nosotros. Párrafo 43, 42, perdón. Allá en el pasado, en los días tempranos, cuando la cosa era amplia, muy amplia, Lutero enseñó justificación por fe. Eso solo fue para traer al pueblo del catolicismo al protestantismo, al compañerismo alrededor de la palabra. Justificación por fe, esa fue una esfera muy amplia, ellos nunca se movieron de eso. Después vino otro avivamiento con Juan Wesley. Lo sacudió de eso y lo trajo a santificación, a vivir una vida santa, limpia, buena, santificada por la palabra de Dios que les dio gozo en su corazón. Eso sacudió mucha de la doctrina luterana. Párrafo 43. Luego vinieron los pentecostales con el bautismo del Espíritu Santo y lo produje otra vez al recibir el Espíritu Santo, correcto. Y ahora eso ha empezado a sacudirse y los dones y la restauración y el Espíritu de Dios ha entrado dentro de la iglesia en la plenitud de señales y maravillas y ha sacudido a los pentecostales. ¿Qué es esto? Nosotros estamos tan cerca de la venida del Señor Jesús, al grado que el mismísimo Espíritu que estuvo en Él está obrando en la iglesia, haciendo las mismísimas cosas que Él hizo como Él estuvo aquí en la tierra. Eso nunca ha estado allá en el pasado, desde el tiempo de los apóstoles hasta este tiempo. ¿Por qué? Ven, es amplia, se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. ¿Qué es? Es igual como su mano viniendo a juntarse en su sombra, en negativo, negativo, negativo. Bueno, ¿qué es?
es una reflexión. ¿Qué fue Lutero? Una reflexión de Cristo. ¿Qué fue Wesley? Una reflexión de Cristo. Miren, la edad de Billy Sunday acaba de terminar. El otro día murió el anciano doctor Whitney. Él ha enseñado aquí mismo en este púlpito, el último de la escuela antigua. Tenía alrededor de los 90 años de edad. Me supongo Billy Sunday fue uno que trajo avivamiento a las iglesias nominales en su día. Él no se mordía la lengua para nada, se paraba allá y gritaba: todos ustedes metodistas, humíllense hasta el polvo. Predicadores y todos ustedes bautistas, humíllense hasta el polvo. Ustedes presbiterianos, él no se mordía la lengua para nada. Él era el Billy Graham de ese día. Párrafo 44. Fíjense, y luego, a la misma vez que la iglesia nominal estaba teniendo su avivamiento, ¿qué sucedió? El evangelio completo estaba teniendo un avivamiento. Vinieron los hermanos Bosworth, Bosworth, pronunciación figurada, Smith Ungir, y el doctor Prince, Amey Parson, Emmy Max Parson, todos esos. Miren, Smith Wigglesworth murió una noche. El doctor Price murió a la siguiente mañana. En un lapso de 24 horas yo estaba en el campo. Ahora, mi fin está llegando. Miren, ustedes ya no oyen mucho de Billy Graham. Ustedes ya no oyen mucho de Oral Roberts. Yo veo mis reuniones ensombreciéndose. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en el fin, es otra edad. ¿Cómo entró Billy Sunday y ellos? Ellos entraron inmediatamente después del gran avivamiento de Moody. ¿Cuándo entró Moody? Justamente después del avivamiento de Knox. ¿Cuándo entró Knox? Justamente después del avivamiento de Finney. Finney después de Calvin. Calvin después de así Wesley y Willie después de Lutero y así sucesivamente por las edades que vinieron. Tan pronto como un avivamiento se termina, Dios levanta otro y trae más luz y sencillamente continúa moviéndose de esa manera. Párrafo 45. Ahora nosotros estamos al fin de este tiempo. Cada hombre ha buscado la venida de Cristo al fin de su encrucijada. Pero ellos tenían mucho que esperar por delante, como el regreso de los judíos, los platillos voladores en los cielos, todas las cosas que nosotros vemos hoy día, pero nosotros estamos en el fin. Nosotros estamos aquí, ahora ellos sabían que la iglesia iba a recibir poder, que obraría en la iglesia las mismas obras de Cristo. Pues mientras la sombra se hace más patente y más patente y refleja más, tomen ustedes una sombra, mientras más aleja está de la sombra, ustedes reciben una reflexión menor de la sombra. Después de un rato, la sombra se pone más y más cerca hasta que el árbol y la sombra son la misma cosa. Párrafo 46. Ahora, el Espíritu de Dios ha obrado bajo justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley, el bautismo del Espíritu Santo bajo los pentecostales, y aquí está en el último día obrando y haciendo las mismísimas cosas que él hizo cuando estuvo en Cristo, que es la iglesia y Cristo han llegado a ser uno. Y tan pronto como ellos se junten, ese último eslabón, ella se irá al cielo aclamando. Saldrá Wesley, Lutero y todo el resto de ellos de allá en el pasado en aquellos días. El que es primero será el postrero y el que es postrero será el primero. Y ahí vendrá la resurrección. Estamos en el tiempo del fin. Escuchen, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por justificación, ven. Solo una sombra un poco indistinta de ello. El Espíritu Santo por santificación, una sombra un poquito más patente de ello. El Espíritu Santo por el bautismo de Él, una sombra más patente. Ahora, el Espíritu Santo por la restauración de su mera persona estando aquí, obrando señales y maravillas, así como las hizo en el principio. Uf, ¡gloria! Que van a llamar un santo rodador. ¡Aleluya! De todas maneras, vale más que empiecen a llamarme ahorita. Párrafo 47. Escuchen, hermanos, escuchen esto. Toda mesa está llena de vómito, no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia?
¿A quién se hará conocer, entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? No a pequeños bebés, bebés presbiterianos, bebés metodistas, bebés pentecostales, bebés luteranos, bebés nazarenos. Él quiere a alguien que esté dispuesto a apartarse de los pechos y a comer carne sólida. Ahí va. Porque mandamiento tras mandamiento, sobre mandato, renglón tras renglón, sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo: Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El Espíritu Santo, si eso no fue exactamente de la manera que vino en el día de Pentecostés, profetizado 712 años antes que viniera, aquí está en el día de Pentecostés, vino así exactamente. Párrafo 48. Alguien dijo, guardar el día sábado. Yo no estoy rechazando o haciendo mofa de la iglesia o de la re religión que de alguien, pero digo, el sábado de Dios fue el día de reposo. Aquí está el día de reposo. El hermano Branham levanta su Biblia. Este es el reposo. Él dijo, dad reposo al cansado. Este es, amén, será precepto tras precepto, renglón tras renglón. Aquí está el reposo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Oh, el reposo. Oh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué es Él? El que entra en ustedes, que les da paz. Es la señal de ustedes. Es el consolador de ustedes. Confortaos en reposo sellados. ¿Cómo están ustedes? Es una señal. El mundo sabe que algo les ha sucedido a ustedes. ¿Qué es Él? Es un consolador. ¿Qué es Él? Un sello. Ustedes están en reposo. Ustedes tienen. Es el abogado de ustedes. Si ustedes algo les pasa a ustedes, hay algo allí para interceder por ustedes inmediatamente. ¿Ven? Haciendo intercesiones. Es el Espíritu de Dios viviendo en la iglesia. Fue profetizado exactamente lo que sería cuando Él viniera. Él sería un reposo eterno para siempre. Párrafo 49. Dios hizo el mundo. Hebreos, el capítulo 4. Dios hizo el mundo y reposó el séptimo día. Correcto. El día octavo regresó de nuevo bajo. Él dio eso a los judíos por un pacto, por un cierto lapso de tiempo. Correcto. Pero ellos van y descansan un día, regresan al primer día de la semana, empiezan otra vez de nuevo, empiezan otra vez. Eso no es el reposo del cual Dios habló. Cuando Dios hizo al mundo en 6 días, cuando Él fue a reposar, Él reposó desde allí en adelante. Correcto. Eso lo concluyó. Él no regresó de nuevo en el día octavo y empezó de nuevo. Eso solo fue una sombra. Ahora, eso fue un tipo, así como la luna es del sol. Pero cuando el sol sale, ya no necesitamos más a la luna. Ahora, fíjense en esto. Y en Apocalipsis 11, el hermano Branham quiso decir 12. La mujer con la luna bajo sus pies y el sol en su cabeza. Pudiéramos ir por toda la Biblia de cubierta a cubierta y mostrárselos a ustedes. Ven. Párrafo 50, por último. Pero, ¿qué es eso? Cuando la Biblia dice en Hebreos del capítulo 4, si Jesús les hubiera dado a ellos un día de reposo, Él hubiera hablado acerca de ello después. Él hubiera hablado de un día de reposo, acerca de qué día de reposo habló Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo el capítulo 11, el versículo 22. El hermano Branham quiso decir 11, 28. Miren. Entonces nos damos cuenta que cuando venimos a Él, pues Él, dice Hebreos 4, que ha entrado en el reposo de Jesús, ha reposado de sus obras mundanas, como Dios reposó de las suyas, cuando Él creó la tierra para no regresar a ellas otra vez. ¿Por cuánto tiempo? El hermano Branham toca en el púlpito 3 veces. ¿Por cuánto tiempo son ustedes sellados por el Espíritu Santo? Hasta el día de su redención. Ahí está ese reposo, ese consolador, ese abogado, ese sello, ese libertador. Oh, hermano Branham palmea sus manos una vez. Me pongo algo emocionado, yo recibo algo de bendición. Oh, amén, hermanos. Señor Jesucristo los siga bendiciendo con la lectura. Continuamos.
Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Qué es el Espíritu Santo? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 16 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Predicado el 16 de diciembre del año 1959. Párrafo 51. ¿Está prometido para nosotros, hermano Branham? ¿Está aprobado por la Biblia? Muy bien. Vayamos a Joel. Enterémonos lo que Joel dijo respecto a ello. ¿Cuán agradecido estoy por la palabra bendita de Dios? ¿La aman ustedes? La congregación dice, amén. Yo pienso que allí, si no fuese por la palabra, yo no sé en dónde nos pararíamos. Muy bien. Estamos ahora en Joel. Vamos a Joel, el capítulo 2 de Joel. Y vamos a empezar en el versículo 28. Joel 2:28. 800 años antes de la venida de Cristo, el profeta en el Espíritu, escuchen ahora, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. En aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Amén. 52. Eso es un ¿o qué? Joel. ¿Se fijaron ustedes que en Hechos 2, Pedro tomó el mismo versículo? Dijo, varones judíos, oíd mis palabras, estos no están ebrios. Esta gente sellada, confortada, peculiar, marcada, ellos no están ebrios, como vosotros suponéis, Hechos 2, puesto que esta es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es él? ¿Qué es el Espíritu Santo? Muy bien. Ahora, fijémonos otra vez. Una promesa para los creyentes. Eso es lo que es. Ahora, este Espíritu Santo nos damos cuenta lo que es. Un momento. ¿A quién se le es prometido? A creyentes. Ahora, vayamos a Lucas, el capítulo 24 de Lucas. Escuchen lo que Jesús dijo en sus últimas palabras antes que él dejara la tierra. Lucas, el capítulo 24. Y ustedes que están anotando esto ahora, ustedes lo pueden anotar, luego estudiarlo mañana cuando tengan más tiempo. Ahora, Lucas 24:49. Escuchen a Jesús hablando al fin, cuando él iba a ascender a la gloria. La ascensión, aquí están las palabras que él les dijo a sus discípulos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál promesa? El sello, la señal, el consolador. Y todas estas cosas de las que yo he hablado, y aún miles de cosas más, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál promesa? La que Isaías dijo que vendría. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua, yo hablaré a este pueblo. Yo enviaré ese reposo sobre ustedes. Yo enviaré lo que Joel habló, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ustedes. Oh, yo lo enviaré a ustedes, y haré que todas las naciones, todos los pueblos,
empezando desde Jerusalén, yo traeré la simiente de Abraham bajo este pacto. Yo lo sellaré a cada uno de ellos. ¿Ven? Yo derramaré mi espíritu. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros. Significa esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 53. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Poder desde lo alto. No poder del obispo, no poder de la iglesia, sino poder desde lo alto. ¿Cómo vino ese poder? ¿Por unirse a la iglesia? Yo los reto a ustedes a que hagan. Digan que eso es correcto. ¿Por unirse a la iglesia, saludarse de manos con el predicador? No, señor. Ahora, a ustedes católicos, sacando su lengua y tomando la primera comunión. No, señor. ¿Cómo vino el poder desde lo alto? Leamos un poquito más adelante. Vayamos a Hechos 1:8. Ellos estaban reunidos. Ellos estaban hablando de Jesús allí, cuando estaban reunidos, y habían ordenado a otro para que tomara el lugar de Judas. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Ustedes llegan a ser miembros del Tabernáculo Branham? No, ustedes llegan a ser miembros de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Católica, de la Presbiteriana. No así en la Biblia. Esa es una doctrina hecha por el hombre. Pero recibiréis poder cuando ustedes lleguen a ser un predicador. No, señor, recibiréis poder cuando ustedes reciban su licenciatura en letras. No, señor, recibiréis poder cuando ustedes reciban su doctorado en divinidad. No, señor, recibiréis poder cuando ustedes se bauticen en agua. No, señor, recibiréis poder cuando ustedes tomen su primera comunión. No, señor, ¿ven? Todo eso son cosas hechas por el hombre. Amén. 54. Escuchen lo que dice la Biblia. Lo que dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El poder. Amén. Entonces, después de esto, me seréis testigos. Solamente ustedes 12, me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, lo cual todavía no ha sido alcanzada. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, volteen al otro lado de la página. Observen estas profecías cumplirse. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente entró el pastor. Y me salí de la línea allí. ¿No me salí? De repente vino el sacerdote al altar. No. Y de repente vino del cielo un estruendo. No solo manufacturado. Estaba allí. Un estruendo. Un ministro estaba acercándose a la puerta. El sacerdote tenía la comunión saliendo del lugar santo. No, nada de eso. Vino del cielo un estruendo. No el chasquido de unos pies al caminar. Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. ¡Oh, hermano! El hermano Branham imita el sonido, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 55. ¿Qué es el Espíritu Santo? Allí es en donde ellos recibieron poder. Allí es donde ellos debían esperar. Allí está lo que sucedió cuando ellos lo hicieron. Todos
profetizaron desde Génesis en adelante, desde Abraham hasta el fin de que vendría. ¿Y cómo vendría? ¿Y los resultados que traería? ¿Qué es él? Prometido a la iglesia, a los creyentes. Llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, vamos a entrar en eso el viernes en la noche. Dejaremos eso allí. ¿Ven? ¿Qué es él? Es una promesa para la iglesia. Absolutamente es una promesa. Muy bien. 56. Ahora vamos a darnos cuenta que después que fueron llenos, fueron sellados, ¿hasta cuándo? La congregación dice, hasta el día de redención. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Veamos sus manos. Hay más con el Espíritu Santo que los que hay sin él. Queremos que ustedes sean uno de nosotros, hermano o hermana. Cuando ustedes entiendan lo que es el Espíritu de Dios morando en ustedes para hacer las obras de Dios. En toda ocasión que Dios envió algo de su Espíritu a alguno de sus siervos, a alguno de sus profetas, a alguno de sus maestros, a alguno de sus apóstoles, ellos siempre fueron rechazados por el mundo. Fueron considerados locos en cada edad que hubo. Aun cuando Pablo estuvo delante de Agripa, él dijo, según el camino que es llamado herejía. ¿Qué es herejía? Locura. En el camino que ellos llaman locura, un montón de tuercas. Ese es el camino en el que yo adoro al Dios de nuestros padres. El hermano Branham palmea sus manos una vez. Yo estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Sí, señor, correcto. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. 57. Ahora, después que este Espíritu Santo cayó sobre ellos, los hizo que se amaran tanto uno al otro, a tal grado que todo era en común. ¿Es correcto eso? Hermanos, hermanos, ¡qué compañerismos! Algunas veces cantamos esa alabanza. ¡Oh, qué compañerismo! ¡Oh, qué gozo divino! Eso es. A ellos no les importaba, no les importaba si el sol brillaba o no. Ellos no pidieron un lecho de rosas. Algunas personas me dicen, bueno, yo recibiría el Espíritu Santo, señor Branham, si usted me garantizara que yo seré un millonario, si usted me garantizara que encontraré pozos de petróleo y que yo encontraré minas de oro y yo, ¿ven? La gente enseña eso. Y ellos enseñan una mentira. Dios no ha prometido esas cosas. 58. A un hombre que recibe el Espíritu Santo, no le importa si él mendiga pan o no. A él le da igual. Él es una criatura con destino al cielo. Él no tiene ataduras aquí en lo absoluto. Eso es correcto. A él no le importa lo que venga, lo que vaya y todo lo demás. Que ellos lo critiquen, le hagan burla, pierda su prestigio. ¿Qué le importa a usted? Usted va en su camino a la gloria. Amén. Aleluya. Los ojos de usted están fijos en Cristo. Y usted va en su camino. A usted no le importa lo que diga el mundo. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Es un poder, es un sello, es un consolador, es un abogado, es una señal. Oh, hermanos, es la seguridad de que Dios los ha recibido. ¿Cuánto tiempo me he tomado? Yo solo tengo 8 minutos más. Muy bien, permítanme. Yo tengo muchas escrituras aquí. Me supongo que no podré incluirlas, pero intentaremos. Intentaremos lo mejor que podamos. Ahora, después de que un hombre ya ha sido lleno con el Espíritu Santo, es posible que persecuciones y cosas lo hagan tener que regresar. Y ahora, él no se va a perder. Él todavía es un hijo de Dios. Él siempre lo será, porque ustedes están sellados. ¿Hasta cuándo? La congregación contesta, hasta el día de la redención.
Correcto, eso es lo que la Biblia dice. 59. Ahora, después que los discípulos habían sido golpeados, ellos habían sido ridiculizados, hecho burla y todo. Ellos pensaron que era tiempo de regresar a reunirse un ratito. Abramos en Hechos el capítulo 4 y veamos cuando ellos lo que sucedió. Ahora, esto es para ustedes, hermanos, que ya lo tienen. Hechos el capítulo 4. Ahora, Pedro y Juan habían sido golpeados y puestos en prisión por sanar, por tener un servicio de sanidad afuera de la puerta de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Había un hombre acostado allí, algo cojo de sus pies, y él no podía caminar. Había estado de esa manera por 40 años. Y Pedro pasó por allí y él dijo, extendió su taza para recibir algo que pusiera en su taza para alimento. Y Pedro mostró que él era un predicador lleno del Espíritu Santo. Él no tenía dinero. Él dijo, no tengo plata ni oro. ¿Ven? A él no le importaba acerca de eso, sino que él era una criatura con destino al cielo. Oh, cuánto quisiera que tuviéramos tiempo para quedarnos un ratito allí en eso. ¿Ven ustedes? Él estaba destinado al cielo. Él estaba confortado, él tenía el espíritu, él tenía el poder, él siguió caminando adelante y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. Párrafo 60. Sin duda que el hombre dijo, ¿qué tiene usted, señor? Yo tengo fe, yo tengo algo en mi corazón que empezó hace como unos 10 días. Yo estaba allá arriba en el aposento alto y de repente todas las promesas que Dios había hecho. Yo había caminado con Jesucristo por 3 años y medio. Yo pesqué con él allá recogiendo los pescados. Yo hice esas diferentes cosas y yo lo había visto a él sanar a los enfermos. Él continuaba diciéndome, el Padre está en mí, pero cuando yo me vaya, él entrará en ti. Así que yo no podía entender eso. Pero él dijo, ahora, yo no espero que tú lo entiendas. Uno no entiende estas cosas, uno solo las recibe. Yo todavía no las entiendo. Y no me digan que ustedes sí, porque no las entienden, ¿ven? Así que yo no puedo entenderlo, no puedo explicarlo, pero la única cosa que yo sé es que lo tengo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios la bendiga la lectura, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 16 de diciembre del año 1959. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje. ¿Qué es el Espíritu Santo? Párrafo 61. Bueno, ustedes dicen, eso no es científico o seguro que es. Miren esas luces. Cuando Benjamin Franklin lo logró, él dijo, yo lo logré. Él no sabía lo que él tenía, pero lo logró. Y yo quiero que alguien me diga en esta noche, ¿qué es la electricidad? Ellos todavía no saben lo que es, pero nosotros la tenemos. ¿Amén? Correcto. No hay un hombre que sepa lo que es la electricidad. Ellos pueden canalizarla, hacerla alumbrar, arder, actuar, pero es generada por generadores. Dos piezas ensambladas juntas de esa manera producen eso. Y eso es todo lo que ellos saben. Eso dará luz y tiene poder en ella. Y eso es igual al Espíritu de Dios. Cuando usted recibe una pieza que es usted y la otra pieza que es Dios y las hace que se enrollen juntas de esa manera, les hará algo a ustedes, correcto. Dará luz, dará poder. Ustedes no saben lo que es y nunca sabrán lo que es, pero ustedes saben cuando lo tienen. Eso es una cosa segura y es para ustedes, es de ustedes, es la seguridad correcta. ¿Qué muestra esa luz? La seguridad de que sí es la luz. 62. Ahora, fíjense en esto. Ahora,
Ahora, uno no sabe lo que es, pero estas personas dijeron, bueno, ellos dijeron que sabían una cosa. Nosotros sabemos que ellos son del vulgo, algunas tuercas, entre corchete y locos. Más, ¿ven ustedes? Como el alemancito dijo que él era, ¿ven? Dijeron, ellos son del vulgo y sin letras, pero han estado con ese pescador, con ese carpintero allá, llamado Jesús. Ahora les digo eso porque ellos están haciendo las mismas cosas que él hizo. Eso es lo que el Espíritu Santo es, Jesús viviendo en un pescador ignorante, un carpintero o lo que sea, un predicador ignorante o lo que sea. Es un hombre que quiere ser ignorante a las cosas del mundo y permite que Jesús entre en él, el Espíritu de Dios, el sello de Dios, el Consolador. A él no le importa tocante al prestigio. La única cosa que él quiere es Dios. 63. Cuando Dios estaba poniendo en orden, él dijo, todos ustedes levitas, yo los he llamado y los he hecho sacerdotes. Y todos sus hermanos, los otros, las 12 tribus y las otras 11 tribus les pagarán un diezmo. Cuando tengan una nueve fanegas de manzanas, llenen una fanega para los levitas. Cuando pasen sus ovejas aquí por el corredor, levanten las décimas ovejas. A mí no me importa si es pequeña o grande, gorda, flaca. Esa pertenece a los levitas. Ahora, levitas, cuando ustedes reciban todo esto, entonces ustedes también diezmen al Señor. Ustedes hagan la ofrenda mecida, la ofrenda elevada, las diferentes ofrendas. Ustedes diezmen al Señor. Dijo, Moisés, por parte tuya, yo soy tuyo. Oh, hermanos, él dijo, yo soy tu porción satisfactoria. Y eso es lo que él es, el Espíritu Santo para la iglesia hoy día. No tengo plata ni oro, pero yo tengo una porción satisfactoria. Aleluya. Educación ya. Yo casi no puedo leer este libro, pero yo tengo una porción satisfactoria. Eso es bueno. Títulos de doctorados, yo no tengo ninguno. Doctor de filosofía o doctor en la literatura, o nada de eso. Pero sí hay una cosa que tengo, la porción satisfactoria. Esa es la parte que yo quiero. Esa es la parte que Dios quiere que ustedes tengan. Tire el resto de estas cosas viejas, todo el prestigio y todo lo demás. Y salga y obtenga la porción satisfactoria de Dios. 64. Porque lo que ustedes tienen de esta tierra, ustedes lo dejarán aquí cuando se vayan. Pero si ustedes tienen esa porción satisfactoria, los llevará arriba tan cierto como nosotros siempre estamos sacando seguros hoy día para darlo al director de funerarias, entre corchete, el cual nos lleva abajo, obtengamos la porción satisfactoria de Dios y recibamos al que nos lleva arriba en lugar del que nos lleva abajo. Como ustedes saben, ambos funcionan. Ahora veamos, puesto en libertad, vinieron a los suyos. No regresaron al sacerdote, ¿ven? Eso demostró que lo tenían. Ellos no iban a regresar otra vez a esa cosa formal, fría y vieja. No, regresar y decir, oigan, miren aquí lo que ellos nos hicieron a nosotros. No, no. Ellos tenían lo suyo. Había allí únicamente como 12 docenas de ellos, pero esos eran los suyos, lo suficiente, un puñadito de gente puesto en libertad. Después de que ellos los golpearon y los amenazaron, dijeron, si ustedes alguna vez bautizan otra vez en el nombre de Jesús, si ustedes alguna vez predican otra vez en el nombre de Jesús, o lo que ustedes hagan, los aprenderemos. Dijeron, eso es una tremenda amenaza. Vayamos allá con el resto de los hermanos. Oh, esa es la manera. En la unidad hay poder. En la unidad hay poder. Dijeron, vayamos allá con el resto de los hermanos y démosles cuenta lo que podemos hacer. 65. Ahora, todos ellos se reunieron y estaban cantando diferentes experiencias. Puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios. Ahora escuchen lo que ellos dijeron.
Obsérvenlos, obsérvenlos de regresar y decir, ah, algunas cosas como, oh Señor, lo siento mucho. No, ellos ya eran salvos, ellos estaban llenos con el Espíritu, ellos tenían vida eterna, unánime la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios. Amén. Me gusta eso, hermano Palmer, me gusta eso. Tú eres el Dios. Entre paréntesis, nosotros sabemos eso, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. 66. Ahora, observen, ellos no regresan para decir, miren, nosotros no somos un... Ahora, ustedes vayan allá y digan, mira, Señor, espera un momento. Ellos me están haciendo mucha burla. ¿No dijo él que ellos lo harían? Todos los que viven piamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Bueno, ¿sabes qué? Mi jefe me dijo que sí, me encontraba. No, dijo él que ellos dirían eso. Bueno, ¿sabes qué? Ellos me llevaron al juzgado el otro día tocante a eso. ¿No dijo él que serían llevados delante de reyes y gobernantes por causa de mi nombre? No penséis que habéis de hablar porque no serás tú el que has de hablar. Yo vi esto suceder ayer. Es el Espíritu Santo que mora en ti. Él será quien hablará. ¿Ven? Él. Correcto. Muy bien. No penséis que habéis de hablar. 67. Señor, ¿por qué? Porque por tu boca, boca de David, tu siervo, dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verdaderamente, Señor, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Oh, hermano, me gusta eso, Señor. Ellos solo están haciendo la mera cosa que tú dijiste que ellos harían. ¿Qué dijo la Biblia? En los postreros días vendrán burladores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán. Ellos nunca supieron allá y recibieron poder cuando este Espíritu Santo venga sobre vosotros. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo que el Espíritu Santo ve. ¿Cuántos habían determinado que sucediera? 68. Ahora, Señor, mira mis amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O me gusta eso, saquen ese viejo espinazo débil y ponga un verdadero espinazo allí. Ahora miren aquí, hablen tu palabra mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades. Oh, hermanos, los demonios no mueren, pero tampoco el Espíritu Santo, ¿ven? Extiende tus manos para que se hagan sanidades, señal y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Ven ustedes, tocante lo que ellos estaban alborotados? ¿Que no? Ellos están haciendo las mismas cosas hoy día, pero no hacen ni una pizca de bien. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 69. Hermanos, ellos recibieron algo cuando fueron allá arriba. ¿No lo recibieron? La promesa decía, eso es lo que el Espíritu Santo es para darle a ustedes de nuevo, para darles una consolación, para sellarlos, para darles una señal. Oh, hermano, escuchen. Oh, quisiera que solo tuviéramos tiempo, iríamos a donde Felipe fue a los samaritanos. En Hechos 8:14, entre paréntesis para todos ustedes que están anotando, ellos habían recibido un gran gozo. Ellos habían tenido grandes sanidades, pero habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero ellos enviaron a Jerusalén para traer a Pedro. Él vino y puso manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:14. Los gentiles, habían uno de nombre Cornelio. Él era un hombre maravilloso. Pagaba
diezmo, construía sinagogas para el pueblo, respetaba a Dios, temía a Dios, un buen hombre, un buen presbiteriano, metodista, bautista o alguna otra cosa, ¿ven? Un hombre muy bueno, pero un día Dios dijo, él es un buen hombre, así que yo lo voy a enviar a una reunión. Yo tendré que traer a mi predicador aquí para que le diga al respecto. Muy bien. Así que él vio una visión que dijo, envía a Jope y encontrarán a uno allá llamado Simón, un curtidor, y allí hay uno, Simón Pedro, que él venga aquí, él te dirá el camino, porque él ha recibido algo. 70. Y mientras Pedro estaba allá arriba y Cornelio iba a adorar a ese predicador, él iba, Pedro dijo, levántate, yo soy un hombre como tú lo eres. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, entre paréntesis de cómo ellos regresaron en el principio, en las mismas cosas de las que yo estoy hablando, como Dios prometió derramar el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba él estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Sí, eso es lo que es el Espíritu Santo, para quien le es prometido, seguro, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Ahora, fíjense, en Efesios había un hermano bautista. Él fue primero un abogado, un hombre listo e inteligente. Conocía la ley, un hombre grande, un erudito. Un día él empezó a leer la Biblia y él vio allí que vendría uno nombrado el Mesías. Y cuando él hizo eso, bueno, él empezó a oír acerca de este Jesús y él dijo, yo estoy convencido y yo abiertamente profeso mi fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él era un verdadero bautista y ahí viene él. Yo abiertamente confieso que Jesús es el Cristo. Él llegó a serlo tanto que Dios lo llamó al ministerio. Dios siempre le hablará a un verdadero corazón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Qué es el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 16 de diciembre del año 1959. Y para concluir con este mensaje, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 71 al 82. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. ¿Qué es el Espíritu Santo? Párrafo 81. Perdón. Párrafo 71. Y había uno por allí que hacía tiendas nombrado Aquila y Priscila, esposo y esposa. Ellos hacían tiendas. Hechos del capítulo 18 dice respecto a eso. Pablo, ellos eran amigos de él. Ellos habían recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos de Pablo y sus enseñanzas. Ellos oyeron que allá había un avivamiento, así que fueron para allá. Únicamente había como 10 o 12 asistiendo, así que él fue allá para mirar, y él oyó a ese predicador predicando con la sinceridad de su corazón. Él dijo, ¿sabes qué? Yo creo que él escuchará la verdad. Así que después de que el servicio terminó, él lo llamó detrás de la tienda y dijo, mira, tenemos un hermanito como así de alto, un pequeño judío nariz de aguileña, pero cuando él venga aquí, él te enseñará la palabra de Dios claramente. Bueno, después de un tiempo, párrafo 72, Pablo estaba en la cárcel en ese tiempo. Sería un lugar muy terrible para un predicador modernista, ¿no sería? Pero él estaba en la cárcel. El Señor lo tenía allí. Así que después que vino el terremoto que derrumbó la cárcel, él tomó al carcelero y a su casa y los bautizó a todos en el nombre del Señor Jesús. Y se fue y fue allá. Y él acababa de echar fuera un demonio de una muchachita allí que adivinaba la suerte. Y ellos estaban haciendo mucho dinero por medio de ella. Así que él solo expuso el fraude de ellos, así que lo pusieron en la cárcel por ello. Y el Señor derrumbó la cárcel,
porque él tenía un grupo de gente allí para que oyeran la verdad. Ustedes no pueden atar la palabra de Dios. Ay, no importa lo que ustedes hagan, ustedes no pueden, sencillamente no pueden hacerlo. Párrafo 73. Así que él fue allá en donde estaba ese hombre. Y Aquila y Priscila, quizás ellos comieron algunos emparedados. E inmediatamente después que se comieron los emparedados, fueron al avivamiento. Pablo se sentó allá atrás y sosteniendo su pequeño capote en su mano, escuchó a ese predicador bautista predicar. Él dijo, eso que usted predica está bien, pero hay más de ello. Dijo, yo quiero hacerle una pregunta, doctor Apolos. ¿Ha recibido usted al Espíritu Santo desde que creyó? Oh, él dijo, nosotros no sabemos si había. ¿Qué quiere decir con el Espíritu Santo? Nosotros somos bautistas. Dijo, ¿cómo sabe usted que ustedes son bautistas? ¿Ven? Bueno, nosotros fuimos bautizados. Nosotros únicamente conocemos el bautismo de Juan. Él dijo, él únicamente bautizó para arrepentimiento, diciendo que usted debe creer en el que viene, es decir, en Jesucristo. Y cuando él oyó esto, ellos fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Y Pablo puso sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. Dijo, para todo aquel, párrafo 74, ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo quiero decirles a ustedes algo. Luego yo terminaré. Porque es... Yo les dije que los dejaría salir temprano. Ustedes ya saben lo que es el Espíritu Santo. Para la última escritura de esta noche, yo, entre paréntesis, yo tengo otro montón escrito aquí. Pero tendremos que omitir eso. Abramos en 1 Corintios 12. Y luego leeremos esto. Y luego terminaremos muy bien. 1 Corintios, el capítulo 12. ¿Cuántos creen la enseñanza de Pablo, de San Pablo? Entre corchetes, la congregación dice amén. Seguro, él dijo en Gálatas 1:8, si el ángel enseñara alguna cosa diferente, ¿cuánto más, entre paréntesis, cuánto más un predicador? Sea anatema. Si un ángel del cielo bajare y enseñaré alguna cosa diferente, sea anatema. ¿Ven? No tengan nada que ver con ello. Párrafo 75. Ahora, fíjense en esto. 1 Corintios 12. ¿Cuántos saben que tenemos que estar en Cristo con el fin de estar en la resurrección? Amén. Porque es su cuerpo, lo cual Dios prometió resucitar. La congregación dice amén. No hay otra manera. No hay otra manera. Si ustedes están fuera de Cristo, ustedes pudieran mirar hacia el tiempo pasado y creer en Él. Decir, seguro que yo creo en Él. Él es el Hijo de Dios. Muy bien, mi hermano, yo estoy listo para estrechar su mano cuando usted diga eso. Yo creo en Él. Yo lo confesaré como mi Salvador. Eso está bien, pero todavía usted no está en Él. Yo le estrecharé la mano al predicador. Yo confesaré mis pecados. Eso todavía no es estar en Él. Párrafo 76. Ahora, fíjense. Vean qué dijo Pablo. ¿Cómo pueden entrar ustedes en Cristo? ¿Cómo van ustedes a ser reconocidos como la circuncisión? A Abraham, ellos le dieron una señal. Escuchen esto ahora en 1 Corintios, el capítulo 12, y empecemos en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muos miembros, pero todos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, entre paréntesis, no dividido, uno. Escuchen, porque por una iglesia, ¿cuántos están leyendo conmigo? Por un apretón de manos, por un bautismo de agua, no. Entonces alguien está errado, por un espíritu, está en mayúscula. Entonces ese es el Espíritu Santo. ¿Ven?
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Párrafo 77. El cuerpo de Cristo es un espíritu en donde cada miembro desde Pentecostés hasta este tiempo bebe del mismo vino nuevo, el mismo Espíritu Santo, trayendo los mismos resultados. ¿Cómo lo haremos nosotros? Por un espíritu. Es la puerta abierta de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es Él? Es la puerta abierta de Dios. Es una señal, es un sello, es un consolador, es un abogado, es una seguridad, es reposo, es paz, es bondad, es sanidad, es vida, es la puerta abierta de Dios para todas estas cosas, aleluya. Es la puerta abierta de Dios hacia Cristo. Quien tiene, Dios probó que Él levantó a Jesús de los muertos, y aquellos que están muertos en Cristo, Dios traerá con Él en la resurrección. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para, entre corchetes, hasta Biblia inglés, el día de la redención. ¿Cuánto lo creen? Entre corchetes, la congregación dice amén. Párrafo 78. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es el Espíritu Santo? No es algo para que la gente se ría. Sí es algo de lo cual la gente se ríe, pero no es así para el creyente, para el incrédulo. Yo quisiera tener unas 2 o 3 semanas largas. Me gustaría tomar mañana en la noche y decirle lo que es para el incrédulo. Permítame decirle solo un momento. Es un hazme reír. Es un lazo. Es una piedra de tropiezo. Es muerte. Es eterna separación de Dios. Yo sencillamente no puedo pensar de las cosas que es para el incrédulo. Creen la misma, recuerden, la misma lluvia de la cual el incrédulo hizo burla, fue la misma lluvia que salvó a Noé y a su familia. ¿Ven? El mismo espíritu, entre paréntesis, Espíritu Santo, del cual la gente está haciendo burla y dice que es locura y que son un montón de tuercas. Entre cochete, locos. ¿Qué es insensatez? Es la misma cosa que, perdón, ¿qué es insensatez? Que es la misma cosa que raptará a la iglesia y se la llevará arriba en los últimos días. Traerá juicio sobre el incrédulo. Correcto, eso es lo que es el Espíritu Santo. Bienaventurados los que, entre paréntesis, permítame decir esto con sinceridad en mi corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Él, porque ellos serán saciados. Párrafo 79. Mañana en la noche veamos hablar acerca de cómo, qué hace Él cuando viene. Ahora, ¿a cuántos aquí les gustaría recibir el Espíritu Santo y quieren que alguien ore por ustedes para que ustedes vean la luz? Ustedes saben lo que es. Ahora, mañana en la noche, veamos, vamos a tomar lo que Él hace. Y luego en la siguiente noche es como recibirlo. Luego vamos a llamar, tener gente instruida aquí. Ir directamente a los cuartos y quedarnos allí, aunque tome hasta la Navidad. Entre paréntesis, correcto. Hasta que el Espíritu Santo venga. Vamos a abordarlo desde el fundamento bíblico y sólido. Vamos a abordarlo y recibirlo exactamente igual como Dios lo prometió y como cayó en el principio. De esa manera estamos aquí para hacerlo. Yo, no importa lo que alguien diga, estamos. La palabra de Dios es, tiene preeminencia en mi corazón, correcto. Y yo quiero lo que Dios tiene para mí. Si hay algo más, abre el cielo, Señor, porque mi corazón está abierto para ello, correcto. Párrafo 80. ¿Cuántos lo quieren ahora? Levanten su mano y digan, ore por mí. Ahora, mientras ustedes permanecen con sus manos levantadas, Padre Celestial, hemos enseñado por un largo tiempo, pero tu Espíritu está aquí. Hay manos que están ahora levantadas.
y ellos saben lo que Él es. Ellos saben lo que significa el Espíritu Santo. Yo pido, Dios, que antes que termine esta reunión, que cada mano aquí sea levantada de que ellos lo han recibido, concédelo, Señor. Oramos por ellos. Te pedimos que los bendigas y que les des el deseo de su corazón. Mira sus manos, Señor. Ellos te aman. Ellos lo quieren. Ellos saben que no pueden ir. Mañana en la noche, si tú me ayudas, Señor, nosotros podemos probarlo en la Escritura que ellos nunca entrarán en el rapto sin Él. Así que pido, Padre, que tú les des hambre y sed para que puedan ser saciados. Yo ahora te los presento a ti, Padre, y concede estas bendiciones porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 81. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo quiero decir esto antes que cantemos otra vez. Yo quiero reunirme con un grupo de ministros aquí en el cuarto. El viernes en la noche antes que empiece el servicio. Entre paréntesis, ¿ven? El viernes en la noche. Yo, ¿ven ustedes lo que yo estoy tratando de hacer? Para mostrar que lo que es, cómo abordarlo. ¿Y qué esperar? Entonces ustedes no están viniendo ciegamente, golpeándose en algo. Esa es la razón que no le pedí. En esta noche yo quiero que ustedes sepan lo que es. Es una promesa, es un sello, es un consolador, es lo demás. Entonces mañana en la noche y la siguiente noche empezaremos allí mismo, de allí en adelante hasta que Él venga. No importa cuánto tiempo tome, nos quedaremos hasta limpie su corazón. Él nunca lo derramará en un corazón sucio. Hagan las cosas bien, estén listos y Él lo concederá. Yo le amo, entre paréntesis. Levantemos nuestras manos ahora, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 82 para terminar. El pastor acaba de decir, estamos de acuerdo, que mañana en la noche empezaremos a las 7 en el lugar de las 7:30. Eso me permitirá que los deje salir a las 8:30 en el lugar de las 9:30, a las 7 y a las 7 en punto. Mañana en la noche empezaremos en el servicio de alabanza. Yo empezaré mi mensaje a las 7:30. Yo le amo, entre paréntesis, saquemos nuestros pañuelos y ondeémoslos a Él. Yo le amo, entre paréntesis, rompan ahora la tendencia formal, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Muy bien, ahora su pastor, el hermano Neu. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado ¿Qué es el Espíritu Santo? Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 16 de diciembre del año 1959. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado de entrar en escena de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a serle lecturado se titula ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Mensaje también predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Voy a iniciar en los primeros párrafos del 1 al 10 de este glorioso mensaje. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Servicio realizado el 17 de diciembre del año 1959. Párrafo 1 dice, ¿ven? El hermano Neville cree en la imposición de manos. Veo que tengo un par de preguntas. Ahora yo las contestaré mañana en la noche porque no tengo tiempo de revisarlas en esta noche. Tal vez son sobre el mensaje de anoche. Ahora, si alguien tiene una pregunta sobre algún mensaje, solo póngalos aquí en la noche y yo puedo recogerlas a la siguiente noche. Ahora, mañana en la noche me gustaría encontrar o tener, mejor dicho, algunos ministros, si es posible, sino algunos buenos hombres o mujeres sólidos, que pudiéramos llamar en el momento de necesidad para que en el evento que mañana en la noche después del mensaje empezamos a poner manos y
para el Espíritu Santo. Y luego habrá un... Ustedes tienen el privilegio de quedarse aquí mismo, si ustedes desean, durante los días festivos. Si se nota, perdón, si se toma tanto tiempo así para morir y luego... Luego, si no, si ustedes desean irse a sus propios hogares, bueno, estaríamos contentos si ustedes llegaran a un poquito en donde ustedes simplemente no saben a dónde ir. Queremos conseguir a algunos ministros, sus números, si ellos son visitantes, los números de donde ellos se están quedando, para que podamos localizarlos de inmediato y poner uno en un hogar, otro en otro y otro en otro, para que ellos puedan dar las instrucciones a ustedes, quienes van a buscar esta gran bendición de la que estamos hablando, el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 2. Anoche estábamos hablando de lo que es, qué es el Espíritu Santo, y nosotros encontramos que es sencillamente casi todo lo que Dios nos ha prometido. ¡Ajá! En él encontramos precisamente lo que necesitaría la Iglesia de Dios. Encontramos que es un sello, un consolador, el reposo y el gozo y la paz y la resurrección. Y todo lo que Dios prometió a su Iglesia está en el Espíritu Santo. Y ahora, en esta noche, queremos predicar sobre, o hablar sobre, enseñar sobre... Yo tengo aquí como 3 o 4 hojas de texto o escritura sobre ello, lo cual anoche yo dejé aquí mi concordancia cruden y no la recogí. Y solo tuve que pasar hoy por las escrituras lo mejor que pude. Párrafo 3. Ahora y mañana... En esta noche vamos a enseñar sobre cuál fue el propósito de Dios de enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué es? Si es una casa tan grande, perdón, si es una cosa tan grande, entonces ¿por qué lo envió Dios? Luego mañana en la noche queremos hablar sobre ¿es para ustedes? ¿Y cómo lo reciben? ¿Y cómo saben ustedes cuándo lo tiene? Y luego, después que pasemos por eso con las Escrituras, lo expliquemos por medio de las Escrituras, cuando las Escrituras para todas las cosas, luego aquellos quienes están buscando el Espíritu Santo pasarán entonces adelante, y luego yo espero que el avivamiento siga de allí en adelante para luego seguir adelante con el Espíritu Santo. Ahora, siendo de mañana en la noche, muchos pudieran quedarse mucho tiempo en los cuartos de la iglesia. Yo siento que si pudiéramos conseguir tantos ministros como podamos y a esas personas con experiencia a guiar a gente a recibir el Espíritu Santo como podamos, para animarlos a que vayan a los hogares de una mujer y su esposo o con alguien que está buscando el Espíritu Santo. Esos que están bien instruidos en lo que hay que hacer. Si ustedes solo dieran su número de teléfono o dirección al pastor en esta noche o mañana en la noche, solo désenlo al hermano Neville. Entonces eso nos evitaría juntarnos para una reunión. Solo den su número de teléfono en donde pudiéramos ponernos un contacto con ustedes. Y luego diga, yo estaré disponible y si nosotros, ustedes quieren ponerme en un hogar, si es una mujer sola, entonces pudiéramos enviar una mujer. ¿Ven ustedes? A esa mujer. Y luego, si es en un hogar en donde hay un hombre y su esposa, bueno, pudiéramos enviar a un ministro. Y estaríamos contentos si ustedes cooperaran, porque yo sé que cuando uno de ustedes está interesado en esto, esto es lo más esencial. Y recuerden, el que salva a un alma de su error cubrirá multitud de pecados. ¿Ven? Y la novia de Cristo está hambrienta y sedienta. Ella está en dolores de parto para dar a luz a los hijos de Dios. Párrafo 4. Y ahora en esta noche, antes que leamos las Escrituras, inclinemos nuestro rostro solo por un momento para orar. Y solo antes que oremos, ustedes con sus rostros inclinados, ¿tendrían una petición? Solo levanten sus manos y digan, Dios, yo solemnemente levanto mis manos. Yo tengo necesidad, yo oro que tú me ayudes. Oh, Señor, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Él ve sus manos. Los ángeles han tomado su petición. Párrafo 5. Y Padre Celestial, venimos ahora abordándote a ti otra vez en oración.
lo cual no hay duda que la oración ya ha sido hecha entre los hijos de Dios en esta noche, en este lugarcito, y que las alabanzas han sido cantadas y hemos levantado nuestros corazones y regocijado gozosamente con las alabanzas de Dios. David dijo que él entraría en la congregación de los santos y haría notorias sus peticiones. Y en esta noche han habido muchas manos. Tal vez, quizás yo diría el 80% de esos que están sentados en este edificio en esta noche levantaron sus manos en petición. Muestra, Señor, que nosotros simplemente no podamos caminar sin ti. Nosotros tenemos que tenerte a ti día tras día. Tú eres nuestra vida, nuestro gozo, nuestra salud, nuestra fuerza sustentadora, nuestro sostén, nuestra defensa, nuestro escudo del enemigo. Nosotros sencillamente no pudiéramos pelear esta batalla de vida sin ti. Sería totalmente imposible para nosotros hacerlo y tenemos que depender totalmente de ti. Pues sabemos que estamos caminando por una tierra oscura y tenebrosa. A cada lado el enemigo nos ha acechado, dándonos trampas y emboscadas. Nuestros senderos, Señor, están llenos de emboscadas del enemigo para perturbarnos. Y sabemos también que el fin del camino tenemos que ser ese largo valle sombrío llamado muerte para atravesarlo. Oh, Señor, ¿quién tomará nuestras manos entonces? Queremos conocerte ahorita, Señor. Queremos saber que tú has tomado nuestras manos y que nosotros hemos tomado tu mano, que podamos tener esa seguridad anclada para que cuando lleguemos a ese último gran momento de nuestra vida, cuando entremos en esa puerta llamada muerte, podamos decir con el santo de antaño, yo lo conozco a él en el poder de su resurrección y yo sé que cuando él llame yo saldré de entre los muertos. Ahora, Padre Dios, pedimos que tú bendigas nuestra petición y nuestra reunión. Bendice tus palabras. Y si yo dijera algo que fuera contrario a tu palabra o tu voluntad, tú todavía tienes el poder de cerrar la boca como tú lo hiciste en el foso de los leones, cuando estaba presente Daniel. Y pedimos, Señor, que tú abras oídos y corazones en esta noche y crea en ellos una hambre y una sed, que ellos estén tan sedientos que no puedan dormir o descansar en ninguna parte hasta que haya venido el Consolador. Nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos días, en la sombra de su venida, y eso es a lo que están dirigidos estos mensajes, Señor. Es para que el pueblo preste atención, tome advertencia, y que en esta noche simplemente nos quitemos la concha ahorita mismo. La pongamos a un lado de la banca y digamos, Señor, Dios, yo soy un receptáculo para ti. Permite que tu espíritu surja a través de mí. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad. Yo rindo mi corazón, mi fuerza, mi todo a tu causa. Óyenos, Señor. No estamos aquí para ser vistos en esta noche lluviosa. No estamos aquí solo porque no hay otro lugar a donde ir. Estamos aquí por un propósito santo, sagrado y solemne en nuestros corazones. Eso es de acercarnos a ti, sabiendo que tú has prometido que si nos acercamos a ti, tú te acercarías a nosotros. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. El que entre con hambre no saldrá con hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo Jesús, porque ellos serán saciados. Y si pedimos pan, no recibiremos una piedra. Nosotros tenemos esa seguridad. Y si pedimos un pez, no recibiremos una serpiente. Pero Dios nuestro Padre nos alimentará con el maná del cielo, su palabra y su espíritu que testifican de él. Contesta nuestras oraciones, Señor, y nuestra petición mientras esperamos más en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 8. Ahora, ustedes que están anotando estas escrituras, si abrieran conmigo en San Juan otra vez el capítulo 14. Si abrieran conmigo en San Juan otra vez el capítulo 14, queremos empezar en el capítulo 14 de San Juan y empecemos como en el versículo 14, San Juan 14, 14. Y solo leamos una porción de esta escritura. Ahora, en esto ustedes encontrarán mucho del contexto del cual yo quiero hablar en esta noche. Y recuerden, ustedes quienes tienen Biblias con letra roja, esto está en rojo.
son las palabras que Jesús mismo habló. Así que, por lo tanto, podemos tener la seguridad de que será exactamente como Él lo ha dicho. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca fallará. Ahora leeremos del versículo 14 del capítulo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo le haré. ¡Qué promesa tan bendita! Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Ahora ustedes que estarán leyendo de la Biblia en griego y verán aquí no ve, allí significa entender, porque el mundo no lo entiende a él. Eso es tan verdadero. Permítanme ahora leerlo otra vez. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién? Al Consolador, porque mora con vosotros. Ahora, tiempo presente, mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el mismo Consolador? No os dejaré huérfanos. Yo, cualquiera sabe que yo es un pronombre personal. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso va a ser el centro de mi pensamiento, pero vamos a leer un poquito más adelante. Permítanme leer esto ahora otra vez. En aquel día, el gran día, el día de juicio. Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Eso es cosmos, el orden mundial. Si ustedes tienen una margen de lectura allí, ustedes se fijarán, el mío es una J, perdón, una G. Y dice aquí son cosmos o el sistema mundial, eso es iglesias y demás, ¿ven? ¿Cómo es que te manifestarás a vosotros y no a ellos? ¿Cómo puedes hacerlo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Pudieran guardar las palabras de la iglesia, pero es guardar sus palabras, ¿ven ustedes? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mí, en mi nombre, perdón, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo. Esas son sus palabras, todo lo que yo os he dicho. ¿Con qué propósito entonces envió Dios el Espíritu Santo? Que Él añada sus bendiciones a su palabra. Párrafo 9. Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y vosotros, yo estoy en vosotros y vosotros en mí. Ahora, si fuéramos a decir esto, ahora recuerden, esto va a estar en cinta. Un hombre de negocios cristiano de Longville me llamó hace rato y él dijo, es una lástima, Billy, que estos mensajes como el que predicaste anoche no vayan allá a 40,000 en lugar de 150 o 200, 300 personas en tu pequeño tabernáculo. Y yo dije, Señor, en 6 meses, contando desde ahora, si Jesús se tarda, todo el mundo alrededor oirá esto, ¿ven? Amén. Esas cintas van por todo el mundo, ¿ven? Todo alrededor, y por lo tanto estamos enseñando aquí ahora solo lo que nosotros creemos que es la verdad y lo que nos hemos dado cuenta que Dios nos ha confirmado a nosotros ser la verdad. Párrafo 10, por último. Ahora, el propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios de enviar el Espíritu Santo? Ahora, yo anotaría eso Juan 14, empezando en el versículo 14 y leyendo todo el capítulo como base. Encontramos aquí que el propósito de Dios de enviar el Espíritu Santo era un propósito.
que Dios mismo pudiera morar en su iglesia y continuar sus dones, sus planes por medio de la iglesia. Que Dios estaba en Cristo continuando sus planes por medio de Cristo. De Cristo entra en la iglesia, continuando su obra por medio de la iglesia. Amén. Ahora, nosotros sabemos lo que es el Espíritu Santo. Nos dimos cuenta anoche que Él es Dios. Ahora, cuando pensamos de Dios el Padre, como lo que Jesús habló aquí, su Padre, Dios el Hijo como Jesús, Dios el Espíritu Santo, como lo hallamos a Él hoy. Ahora, eso no significa que hay tres dioses distintos, individuales. Significa que hay un Dios en tres oficios. Digámoslo de esta manera, todo lo que era Dios, Él lo derramó en Cristo, porque Él mismo se vació y lo derramó en Cristo. Y Cristo era la plenitud de la Deidad corporalmente. Todo lo que era Jehová, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que era Cristo, Él lo derramó en la iglesia, no en un solo individuo, sino que en el cuerpo entero. Allí en donde nos juntamos en unidad, tenemos poder. Todo lo que era Dios estaba en Cristo y todo lo que era Cristo está en ustedes. Aleluya. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Primera de Timoteo 3:16, si ustedes lo están anotando. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo tocamos a Él. Dios, Jehová, fue hecho carne y caminó en la tierra y lo vimos con nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Iniciamos. ¿Por qué fue dado el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Continuamos la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Predicado el 17 de diciembre del año 1959. Párrafo 11. Como ustedes saben, en el mismo capítulo de Juan 14, Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? Cuando tú me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios fue hecho carne. Ahora, aquí está. El Padre fue Dios sobre ustedes. Estamos diciendo, así ha sido desde Adán. Dios, el Padre, estaba sobre Moisés y los hijos de Israel en una columna de fuego. Luego, Dios con nosotros en Cristo. Caminó con nosotros, habló con nosotros, caminó con nosotros, comió con nosotros, durmió con nosotros, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, y ahora es Dios en nosotros. Todo lo que era Dios entró en Cristo. Todo lo que era Cristo entró en la iglesia. ¿Qué es? Dios obrando en ustedes. En cualquier parte del mundo de la cual Él quisiera llamarlos a ustedes, ustedes están allí mismo, obrando en ustedes para hacer su buena voluntad. ¿Cómo deberíamos de dar gracias a Dios por eso? Dios, el Espíritu Santo, es enviado con el propósito de que Dios viva en su iglesia, moviéndose a través de cada edad, obrando su divina voluntad. 12. Cuando los hombres hagan burla de ustedes, ellos no están haciendo burla de ustedes. Ellos están haciendo burla de Él, que los envió a ustedes. Así que Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois. Y también, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, pues cuando Dios mismo se dio a conocer en Cristo, ellos lo odiaron a Él. ¿Quién lo odió más a Él? La iglesia. La iglesia lo odió más a Él.
Ellos lo odiaron a él más que él, el borracho. Ellos lo odiaron más que toda la otra gente. Fue la iglesia la que lo odió a él. Así que, por lo tanto, cuando ustedes ven Cosmos, el sistema mundial, el mundo no lo conoció a él. Significa la iglesia, la tal llamada. No lo conoció a él. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a aquellos que creyeron en su nombre. ¡Oh, cuánto deberíamos de amarlo y adorarlo a él! El propósito de Dios, queriendo entrar en compañerismo. 13. Como antes que dejemos este texto, usemos este. En los días de Ruth, en la ley de redención, cuando Noemí había dejado el país debido a una prueba, a los tiempos difíciles, ella se fue a la tierra de los moabitas, los cuales solo eran cristianos nominales, tibios, porque los moabitas provenían de la hija de Lot, y ellos eran los tales llamados creyentes, y estaban mezclados. Y luego su esposo murió, y sus dos hijos murieron. Y en el camino hacia casa, Noemí y Ruth y Noemí, en su camino hacia casa, una de sus nueras, Orfa, ella dijo que se regresaría a su país, a sus dioses, y a su iglesia y a su pueblo. Y Noemí trató de hacer que Ruth se regresara, pero ella dijo, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, allí yo moriré. Donde tú seas sepultada, allí yo seré sepultada, y yo no regresaré. Eso es cuando una persona ha captado una visión. No le importa lo que diga la gente. Tú te vas allá para llegar a ser un santo rodador, aleluya, o algo. Eso no le importó a Ruth. Había un propósito de Dios para ser cumplido. 14. Y tan seguro como ustedes tienen hambre en esta noche por el Espíritu Santo, es algo en ustedes jalándolos. Es un propósito de Dios en sus vidas que tiene que ser cumplido igual como lo fue con Ruth. La historia es tan hermosa. Sencillamente no puedo dejar de hablar de ella, solo por un momento. Como ustedes saben, la ley de redención, que cuando ustedes saben la historia de cómo Ruth espigó en el campo y encontró favor con vos. Y antes que él pudiera casarse con ella, él tenía que redimir todo lo que Noemí había perdido. Y el único que podía redimir el estado caído de Noemí en la ley de redención era un pariente cercano. Tenía que ser pariente antes que él pudiera redimir. Y ese era su pariente más cercano. Y él tenía que hacer una señal pública afuera de la puerta o una confesión pública que él había redimido todo lo que Noemí había perdido. Y vos lo hizo al quitarse su zapato delante de los ancianos y decir, si hay alguien aquí que tiene algo que le pertenece a Noemí, yo en este día lo he redimido. 15. Y de esa manera lo hizo Dios. Siguió sus propias leyes. Dios no puede seguir, darles a ustedes una ley para que la sigan y él seguir otra. Él sigue sus propias leyes. Entonces Dios, con el fin de redimir a la iglesia perdida, el mundo perdido, la creación perdida, Dios, quien es infinito en espíritu, para redimir a la raza humana perdida, Dios mismo llegó a ser pariente, un hombre, un hijo que él creó en el vientre de María. Y luego él dio una señal o un testimonio afuera de las puertas de Jerusalén. Él fue levantado entre los cielos y la tierra y murió y redimió todo. Y al sangrar, él santificó una iglesia en la que él mismo pudiera vivir en ella y tener compañerismo y tener comunión con ella. Esa porción perdida de compañerismo desde el huerto del Edén, en donde Dios descendía cada tarde a la hora de ir a la iglesia. ¿Se fijaron ustedes?
Dios descendía en la frescura del día a la puesta del sol. Hay algo acerca de cuando empieza a hacerse noche. La gente piensa de la iglesia y de Dios. Cristiano, usted ve la puesta del sol. Usted se da cuenta que el sol de usted se está poniendo. 16. Y en la frescura de la tarde, él descendía y tenía comunión con ellos. Y allí él perdió ese compañerismo porque el pecado no le permitía hacerlo. Y entonces él se hizo carne y habitó entre nosotros con el fin de que él pudiera regresar otra vez al hombre y vivir en el hombre y restaurar al hombre a un estado de comunión otra vez con él y darle de nuevo a él su derecho dado por Dios. Eso es lo que él hizo. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Es el Padre otra vez. Dios el Padre morando en usted, manifestando sus planes para finalizar su plan de redención, obrando a través de usted, haciéndolo un colaborador con él, dándole a usted un lugar, dándole a usted una parte para su hermano y hermana caídos, dándole a usted su espíritu y su amor para ir a buscar al perdido, como él lo hizo en el huerto del Edén. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Eso es lo que el Espíritu Santo le hace a un hombre o a una mujer cuando él llega dentro del corazón de ellos y hace allí su domicilio. Ahí hay sed y una hambre por las almas perdidas. Amén. Eso es lo que pasa con las reuniones hoy. No hay bastante toque del Espíritu en ello como para ir tras las almas de los perdidos y de los moribundos. Es más para hacer un nombre o una iglesia, o un edificio, o una denominación, en lugar de un programa para salvar almas. ¿Amén? ¡Cuán lastimoso! Nos pudiéramos quedar mucho en eso. 17. Dios mismo se derramó en Cristo, ¿correcto? Cristo mismo se derramó en la iglesia. Por lo tanto, ahora observen. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día ustedes lo conocerán, porque toda la cosa es un solo plan de redención descendiendo, de que Dios regresa para vivir en y morar con y tener comunión con su pueblo, tal como él lo hizo en el principio. Amén. Ahora, entonces tan pronto como él ponga a su iglesia en condición de poder hablar, ponga a su iglesia en un lugar que él mismo pueda fluir a través de ella y amar y persuadir y tener compañerismo. Entonces vendrá un Edén. Él se llevará de nuevo a su iglesia a donde ella lo dejó a él. De nuevo otra vez en un Edén, allí en donde ella cayó. Ella ahora, allí es en donde ella principió, mejor dicho, cayó. Allí es a donde ella será llevada de nuevo, con un registro limpio de redención, trayéndola de nuevo directamente otra vez a ese lugar. 18. La iglesia ha estado en el mundo por algún tiempo. Y la iglesia, realmente después de la reforma de los 1500 años de las edades del oscurantismo, Lutero fue el primer reformador que salió después de todos los apóstoles. Y luego cuando Lutero salió, Dios empinó un poquitito del Espíritu y lo derramó sobre la iglesia en justificación. Y luego en los días de Wesley, él mismo se derramó un poquito más en santificación. Y a medida que la edad ha seguido creciendo hacia el tiempo del fin, Dios ha estado llenando a su iglesia. Solo miren alrededor y dense cuenta si eso es o no la verdad. Miren a la edad luterana, ustedes quienes leen historia, miren el avivamiento de ellos y lo que hicieron. Miren cuánto más grande fue el avivamiento de Wesley, cuánto mucho más poder tenían ellos, pero en la minoría. Fíjense en los días de los pentecostales, qué avivamiento ellos tuvieron en ese entonces
¡Qué gran crecimiento por toda! 19. El periódico católico, El Visitante Dominical, hizo una confesión de que los pentecostales produjeron 1.500.000 conversiones en un año. Sobrepasó todo el resto de las iglesias puestas juntas. La católica únicamente cambió, reclamó 1.000.000. En su propio Visitante Dominical, el periódico llamado El Visitante Dominical, hizo una declaración de que los pentecostales los sobrepasaron a ellos. Y recuerden, las conversiones pentecostales como son conversiones llenas con el Espíritu Santo, empezaron en la minoría, allá al lado del callejón, con una guitarra vieja. Y las mujeres ni aún podían comprarse un par de medias. Dormían al lado de los rieles del ferrocarril y recogían maíz y lo amasaban y hacían pan para sus hijos. Pero, ¿a qué ha llegado eso? La iglesia más poderosa en el mundo hoy día, no en los ojos del mundo, sino en los ojos de Dios. Porque Él lo prueba por medio de lo que Él está haciendo para ellos. Él mismo se está derramando en ellos, derramándolo adentro. Párrafo 20. Fíjense ahora en lo que sucedió. Dios mismo derramándose adentro de ellos. La iglesia ahora ha llegado a un lugar desde Lutero, Wesley y los avivamientos hasta los pentecostales. Y ahora, dentro de esa edad en la que estamos entrando ahora, por el mismo Espíritu Santo, solo que más de Él. Ahora, cuando aquellos luteranos de allá del pasado fueron salvos, ellos recibieron una porción del Espíritu Santo. Cuando los metodistas fueron santificados, eso fue una obra del Espíritu Santo, ¿ven? Fue una porción del Espíritu Santo. Ellos, sin nosotros, no son perfeccionados, dicen las Escrituras. ¿Ven? Ahora, Dios, mientras la luz ha empezado a brillar en los últimos días, Él está esperando de nosotros una gran cosa de nosotros, porque en donde mucho es dado, mucho es requerido. Así que Él va a requerir mucho más de nosotros que lo que Él hizo de los luteranos o de los metodistas, porque nosotros caminamos en una luz más grande, con un poder más grande. Un testimonio más grande que el que ellos tuvieron. Ahora, nosotros tenemos un testimonio más grande de la resurrección. Nosotros tenemos cosas más firmes, más seguras que las que ellos tuvieron. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén, hermana Elena. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana. El día 17 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Párrafo 21. Pero es igual como dije en un colegio luterano, no hace mucho tiempo. Ellos dijeron, ¿qué tenemos nosotros? Yo dije, un hombre plantó un campo de maíz. Las primeras hojitas salieron y él dijo, gracias al Señor por la cosecha de maíz. Potencialmente él la tenía, pero únicamente la tenía en la forma temprana. Al poco tiempo llegó a ser un tallo y salió una borla en él, la cual eran los metodistas. Si ustedes observan la naturaleza, ustedes verán a Dios obrando. Hay un secreto allí que aún va con mi ministerio, ¿ven? Eso de observar a la naturaleza, de ver cómo lo hace,
qué edad y qué tiempo. Uno ve en dónde está viviendo. Observen la edad, 22. Ahora, y luego los metodistas, ellos fueron las burlas. Ellos miraron hacia atrás a los luteranos, dijeron, nosotros tenemos santificación, ustedes no tienen nada de eso. Al poco tiempo de ese polen de los metodistas, salió un grano de, o mejor dicho, una mazorca. Esos fueron los pentecostales. Ahí lo tienen ustedes, justificación, un estado de él, santificación, otro estado de él, el Espíritu Santo, otro estado de él. Los pentecostales, luteranos, Wesley, los pentecostales. Ahora, ¿por qué los pentecostales? Yo lo igualo porque los pentecostales trajeron de nuevo una hoja verde. No una borla, sino la mazorca no puede decirle a la borla, no te necesito. O la borla no puede decirle a la hoja, no te necesito. Porque la misma vida que estaba en la hoja hizo la borla. La misma vida que estaba en la borla hizo la mazorca. Fue la iglesia luterana la que hizo la iglesia wesleyana. Fue la iglesia wesleyana la que hizo la pentecostal. Pero la pentecostal, ¿qué es? Es una restauración de la misma clase de grano que cayó en la tierra en el principio, regresando toda la plenitud del poder de Pentecostés por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? En los últimos días, oh, es una gran cosa de mirar, de creer y de mirar. 23. Ahora, en esta edad en la que estamos ahora viviendo, esta edad es más allá de los pentecostales. Los pentecostales, ellos mismos se han sentado en organizaciones y han empezado a pensar mucho en las organizaciones. Nosotros somos esto y nosotros somos eso. Eso es solo la naturaleza. Uno simplemente no puede evitarlo. Es la naturaleza. Ellos harán eso. Es el plan que ellos hagan eso. Pero la iglesia ha avanzado adelante. Ha entrado en algo más grande, más poderoso. Es la restauración de los dones. Y mucha gente pentecostal no cree en sanidad divina, el ministerio de ángeles y los poderes de Dios. Muchos pentecostales llaman a estas visiones que yo veo el diablo. Muchas organizaciones ni siquiera tienen nada que ver con ellos entre pentecostales. ¿Ven? Nosotros hemos avanzado más allá de eso, igual como los metodistas llamaron a los pentecostales locos por hablar en lenguas, igual como los luteranos llamaron a los metodistas locos por gritar. ¿Ven? Pero todo eso es una aparición del Espíritu Santo, a tal grado que la gran iglesia está siendo llena y cargada completamente. Aleluya. Entre corchete el hermano Branham toca en el púlpito dos veces. De los grandes poderes del Dios Todopoderoso, a tal grado que ha llegado a un lugar que las mismas obras que hizo Jesús se están ahorita manifestando ellas mismas en la iglesia. Estamos cerca, amigos. 24. Permítanme hacer una pausa aquí, solo por un momento, para hablar de la razón por la cual Dios puso el Espíritu Santo en la iglesia. Para darles a ustedes otro tipo para que sepan. Allá en el pasado, en el Antiguo Testamento, cuando un niño, un hombre, se hizo un hogar para sí, él tomó a su novia, esa es la primera cosa. Luego él llegó a ser un gran hombre, como una organización, eso fue bueno. La siguiente cosa que sucedió, vino un nacimiento a ese hogar, eso es cuando el Espíritu Santo, ¿ve? Otro espíritu entró, lo cual fue un hijo. Ese hijo, él no estaba completamente encargado, ni tampoco él era un heredero hasta que llegaba a cierta edad. Y él primero tenía que ser probado, ¿sí? Y luego ellos tenían la ley de adopción. Entre paréntesis, a ustedes ministros, el posicionamiento de un hijo es de lo que yo ahora estoy hablando, ¿ven? Entonces, cuando él llegaba a un lugar en donde era adoptado, Jesús dio una ilustración hermosa de ello en el monte de la transfiguración. Como yo dije, Dios nunca se saldrá de sus leyes para hacer algo. Si usted tuviera un pozo artesiano en esta colina, arrojando agua en el aire, y aquí en esta otra colina, usted tuviera una cosecha quemándose, usted pudiera pararse en esta colina y gritar, oh agua, corre aquí, llena mi
cosecha. Oh, agua, ven a mi cosecha. Nunca lo hará. Pero si usted obra de acuerdo a las leyes de gravitación, usted puede regar esa cosecha. 25. Si usted tiene a un hombre enfermo aquí, un pecador aquí, o un hombre que quiere estar bien, entre paréntesis, no puede dejar de beber, no puede dejar de fumar, no puede dejar la concupiscencia y cosas. Si usted solo obra de acuerdo a las leyes de Dios, permitiría al Espíritu Santo entrar allí, entonces él ya no se pertenece más a él mismo. Él dejará esa cosa porque el Espíritu Santo toma control de él, pero usted tiene que obrar de acuerdo a las leyes de Dios, las reglas de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando este bebé nacía, ellos lo vigilaban para ver cómo se comportaba, su conducta. Entonces el padre, siendo un gran hombre de negocio, para ese tiempo, quizás en sus 40 o 50, él no tenía tiempo para él mismo enseñar a ese bebé. Así que él adquiría, en aquellos días, ellos no tenían escuelas públicas como ellos las tienen ahora. Así que ellos adquirían lo que llamaba un tutor, uno que criaba, un maestro de escuela. Y este maestro de escuela era de lo mejor que él podía encontrar para que él fuera verdadero y le dijera al padre la verdad al respecto. 26. Y luego, cuando este muchacho llegaba a cierta edad, entre paréntesis, digamos que él era muy maduro, si ese muchacho solo era un renegado, bueno, para nada, no le importaba el negocio del padre, todo de lo que él pensaba era acerca de coquetear y andar con las mujeres o beber o apostar en las carreras de caballo, ese muchacho siempre sería un hijo, pero él nunca era puesto en posición de heredar todo lo que tenía su padre. Pero si él era un buen muchacho y estaba en los negocios de su padre y él probaba ser el hijo correcto, entonces ellos tenían una ceremonia. Ellos sacaban al muchacho a la calle y le ponían un manto blanco sobre él. Y ellos lo ponían arriba de un tablado para que así toda la ciudad pudiera ver. Ellos hacían una fiesta y un júbilo. Y entonces el padre tenía la ceremonia de adopción. Él adoptaba a su propio hijo dentro de su propio negocio. Y luego el hijo era coigual con su padre. En otras palabras, si hubiera sido hoy, el nombre del hijo en el cheque sería tan bueno como el de su papá. 27. Ahora, observen lo que hizo Dios. Cuando su hijo nació, él le prometió pasar por 30 años probándolo, examinándolo. Luego él le dio 3 años de dura prueba. Y luego al fin de la dura prueba, cuando él vio que su hijo estaba en los negocios del padre, entre paréntesis, el monte de la transfiguración, libro de Lucas. Entre corchetes, el hermano Braja quiso decir Mateo. Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 testigos, y fue allá arriba al monte y allí Dios ejecutó las leyes de adopción. Ellos miraron hacia arriba y vieron a Jesús y sus vestidos brillaban tan blanco como la luz. Y a medida que la nube lo cubría a él, una voz salió de la nube y dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Yo me sentaré ahora y ya no tendré nada más que decir. Lo que él diga es ley y verdad. 28. Ahora, la iglesia ha pasado por esas escuelas. Ella se casó allá en el pasado, hace mucho tiempo, y llegó a ser una denominación, una organización. Pero si se fijan ustedes, el nacimiento produjo algo más. Y ahora ha llegado a un punto en donde la iglesia pentecostal, entre paréntesis, con el nuevo nacimiento, ha sido probada y examinada. Y ahora está llegando a un punto. Dios no lidia con la iglesia como una organización. Él no lidia con la iglesia como un grupo de gente. Él lidia con la iglesia como individuos, cada individuo en la iglesia. Y ahora ha llegado a una hora. Y no es un secreto. Todos nosotros lo vemos. Cuando un hombre es probado y Dios lo ama, él lo lleva afuera a algunas partes solo. Allí, en frente de ángeles, él hace algo por él. Él allí lo eleva en la presencia de Dios y le da dones. Y lo llena y lo envía. Esa es la edad
en la que estamos viviendo. 29. El mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos, que santificó a los metodistas, que bautizó a los pentecostales, está ahora poniendo en orden la venida del Señor Jesús, que será tan poderosa. Ese cuerpo entrará a este grupo, una iglesia que sacará al resto de ellos de la tumba. Habrá una resurrección. Para eso es de lo que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados. Ellos vivieron en un día bajo eso. Nosotros vivimos en otro día. Cuando el enemigo viene como una inundación, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. ¿Ven? Párrafo 30. Estamos en un día ahora. Allá en el pasado, ellos ni siquiera eran la mitad de inteligentes como hoy día. Ellos no pudieran hacer una bomba atómica o un automóvil. Ellos no tenían ciencia y las cosas como tenemos ahora. Pero, y cosas, las cosas misteriosas, para tratar de decir que el hombre se formó por un poco de polvo y de masa al soplarse, y toman algunos análisis y tratan de probarlo para hacer a la gente infieles. Pero ahora, cuando lo necesitamos, el Espíritu de Dios levanta una bandera, que es, Él está derramando su Espíritu. Entonces, esos quienes están descansando allá en el sepulcro o bajo el altar de Dios, como la Escritura dice, están clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tiempo? Dios está esperando en mí y en ustedes. La iglesia está esperando en mí y en ustedes. Tiempo de adopción, cuando Dios puede derramar en nosotros su plenitud, su poder, su resurrección. Cuando la iglesia y Cristo lleguen a estar tan unidos, al grado que Cristo llega a ser visible entre nosotros y levanta a los muertos y nosotros nos vamos en el rapto. Ahora vamos a decir, mostrar después de un rato que solo esos quienes están llenos con el Espíritu Santo se van en ese rapto, pues los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, correcto. Solo gente llena con el Espíritu Santo fue todo lo que se fue en el rapto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Continuamos. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 31 al 40. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. ¿Qué es el Espíritu Santo? No, para. Disculpen, hermanos, porque me quedé en el otro mensaje. Ok, sí, hermano. Párrafo 31. Ahora Dios dio el Espíritu Santo. Yo tengo otra escritura aquí en San Juan 14:12. Esa es una escritura muy conocida por todos los hermanos aquí del tabernáculo. De cierto os digo, el que en mí cree, ahora, no permitan que esa palabra cree los ponga en una condición que ustedes mismos se engañen. En una iglesia nominal, dicen, si yo creo, seguro, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El diablo cree la misma cosa. Eso es exactamente. La Biblia dice que lo cree, pero la Escritura dice que, dice en Juan, que ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, sino únicamente por el Espíritu Santo. Ustedes, de hecho, por la Escritura, entre paréntesis, permítanme detenerme aquí solo por un momento antes que termine de leer. Párrafo 32. Ustedes no están convertidos hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Eso es correcto. Ustedes están creyendo hacia Jesús.
el Espíritu Santo les ha hablado a ustedes y ustedes públicamente lo confesaron a él. El diablo hace la misma cosa. Yo creo que él es el Hijo de Dios. También el diablo lo cree, pero ustedes están caminando adelante hacia él. Cuando Pedro había sido llamado y justificado al creer en el Señor Jesucristo y en Juan 17:17, Jesús lo santificó por la palabra, pues la palabra era la verdad y él era la palabra. En San Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él era la palabra, así que él lo santificó. Él dijo, Padre, entre paréntesis, hablando al Espíritu en él, yo lo santifico por la palabra. Él mismo, al poner sus manos sobre ellos, tu palabra es la verdad. Meramente lo habló a él, a existencia en el vientre de una mujer. Era totalmente imposible que él fuera de alguna otra manera, más que en esta palabra de Dios manifestándolo a él. Yo lo santifico. Párrafo 33. Él les dio poder contra espíritus inmundos. Ellos salieron. Él puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero y él los envió, entre paréntesis, San Juan, Mateo 10, y les dio poder sobre espíritus inmundos, para echar fuera espíritus malos y para hacer obras y demás. Y ellos regresaron regocijándose, dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Él dijo, no os regocijéis de que los demonios se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están en el libro. Y Judas estaba con ellos. Ven, cuán cerca pudo llegar él, pasando a través de justificación, siguió hasta entrar a santificación. Pero, ¿en dónde mostró él su luz? ¿En dónde él se manifestó? Antes de Pentecostés, él mostró sus colores. Párrafo 34. Observen a ese espíritu. Será tan piadoso y tan santurrón como pueda ser hasta que llega al Espíritu Santo y ellos le cortarán allí mismo. Ese es el Espíritu. ¿Que no pueden verlo ustedes? Escándalo al el Anticristo y escalando el Anticristo. Y Jesús dijo que serían tan parecidos en los últimos días que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero recuerden, solamente son los elegidos que lo verán. Dios llama por elección. ¿Ustedes no están ustedes felices que son uno de ellos? Entre corchetes, la congregación dice amén. ¿No lo están ustedes, hermanos, al saber que aquí en esta noche que algo está jalando en su corazón? Yo quiero ese Espíritu Santo. Yo te quiero, Señor, en mi corazón. Eso es porque Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero, aleluya, antes de la fundación del mundo. Él dijo eso, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le trajere primero. Y todo aquel que viene a mí, yo le daré vida eterna. ¿Qué es vida eterna? El Espíritu Santo. Vida eterna, tome esa palabra y llévela al griego y dice, soy, es el Espíritu Santo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y todo lo que viene a mí, yo le daré el Espíritu Santo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo lo haré. Él lo dijo, sin rodeos al respecto. Yo lo haré. Todo lo que viene al que le doy vida eterna. Él tendrá que resucitar. Porque él tiene vida eterna, él tiene que salir, no puede morir así como Dios, no puede morir. Párrafo 35. Oh, mis queridos amigos, de los alrededores de esta región y de esta pequeña ciudad, si yo únicamente pudiera poner con mi voz humana dentro del corazón de ustedes la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, sería la revelación más maravillosa que ustedes
alguna vez tuvieran en su vida, de ver que ustedes deben recibirlo. Permítanme hacer eso claro respecto a que ustedes no están convertidos. Pedro había sido salvado. Él creyó en el Señor. Lo siguió a él. Jesús le dijo quién era él. Lo hizo que lo siguiera a él. Él le dio poder contra espíritus inmundos y lo santificó. Pero después de todo eso, y él llegó a ser vocero principal del grupo, o como los católicos quieren llamarlo, el obispo de la iglesia, o el papa, o lo que haya sido, el hombre principal de la iglesia. Sin embargo, Jesús le dijo en la noche de su traición, Pedro, ¿me amas? Él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis ovejas. Él dijo, eso tres veces. Y Pedro dijo, tú sabes que te amo, al grado que yo iré contigo al fin, y yo iré contigo a la muerte y demás. Él dijo, antes que el gallo haya cantado tres veces tú, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Él dijo, Pedro, yo he rogado por ti. Perdón, él dijo, pero Pedro, yo he rogado por ti. Escuchen, eso no es todo el asunto. Yo he rogado por ti. Y una vez vuelto a mí, entonces confirma a tus hermanos. Después que seas convertido, él había gritado. Él probablemente había danzado en el espíritu. Él había hecho toda clase de cosas, pero él todavía no había recibido el Espíritu Santo. Después que seas convertido, entonces confirma a tus hermanos. Entre paréntesis, eso es verdad. Llevar a cabo su plan. Párrafo 36. Ahora permítanme terminar de leer San Juan 14:12. Ahora el capítulo 14 y el versículo 12, Jesús dijo que de cierto os digo que el que en mí cree y ustedes no pueden creer en mí, ustedes están creyendo hacia él. ¿Cuántos entienden eso? Digan amén. Entre corchetes la congregación dice amén. Recuerden ustedes que en Hechos 19, entre paréntesis, lamento parar esto aquí, pero simplemente tengo que decirlo a medida que viene a mí. En Hechos, el capítulo 19, cuando ese predicador bautista, el cual era un abogado y estaba convertido, y él estaba predicando y logrando que la gente fuera salva, y ellos tenían un grande gozo, simplemente regocijándose ni gritando, teniendo una reunión, entre paréntesis, Hechos 18, Aquila y Priscila, entre paréntesis, nos referimos a eso anoche, y ellos habían ido a verlo a él, y sabían que él era un gran hombre, y él era un estudiante, y él estaba probando por la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios, solo conociendo el bautismo de Juan. Él todavía no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Así que él dijo, Aquila y Priscila, esposo y esposa, eran unos que hacían tiendas, entre paréntesis, lo cual el Pablo también era uno que hacía tiendas. Y ellos habían recibido el Espíritu Santo bajo la enseñanza de Pablo. Ellos dijeron, nosotros tenemos a un hermanito que va a venir aquí, que él nos hable un poco acerca de él. Y cuando Pablo llegó y los oyó predicar, supo que él era un gran hombre. Él dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo, entonces, ¿en qué? Entre paréntesis, la verdadera palabra griega es ¿cómo? ¿Fuiste bautizados? Ellos dijeron, nosotros ya hemos sido bautizados por Juan el Bautista. Ahora fíjense en lo que Pablo dijo. Pablo dijo que Juan en verdad bautizó para arrepentimiento, no para remisión de pecados, sino para arrepentimiento, diciendo, eso es lo que ustedes creen. Cuando ustedes aceptan a Cristo como su Salvador personal, ustedes están creyendo hacia el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos bautistas, eso está errado. Párrafo 37. Un hermano me dijo el otro día, dijo, hermano Brami, entre paréntesis, mejor dicho, hace algún tiempo, hace meses, él dijo, hermano Brami, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia.
Yo dije, ciertamente que sí. Digo, ¿qué más puede hacer un hombre más que creer? Yo dije, eso es todo lo que un hombre puede hacer. Eso es todo lo que él puede hacer hoy. Es creer en Dios, pero Dios le dio a él un sello de circuncisión, entre paréntesis, de lo cual hablamos anoche, como una señal de que él había aceptado su fe en él. Y hoy es hasta que Dios, ustedes están creyendo hacia él cuando lo aceptan a él como su salvador personal. Pero cuando Dios les da el sello del Espíritu Santo, él los selló a ustedes en la seguridad eterna. Sí, Señor, porque está escrito, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados hasta el día de su redención. Ustedes no son sellados por creer hacia, sino que son sellados por el Espíritu Santo. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para, entre corchetes, hasta la Biblia en inglés, el día de la redención. Eso lo sella ustedes cuando ustedes han encontrado favor con Dios y Él lo sella por el Espíritu Santo. Aleluya. Eso es así. Pues la Biblia dice, ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. Párrafo 38. Usted dice, yo lo creo porque el pastor así lo dijo. Él está correcto, pero eso no le cuenta a usted. Yo lo creo porque la palabra así lo dice. Eso es correcto, pero eso no es para usted. Eso no le cuenta a usted. La única manera que usted puede decir que Jesús es el Cristo es cuando el Espíritu Santo entra en usted y da testimonio, y él mismo testifica que él es el Hijo de Dios. Esa es la única manera que usted conoce la resurrección. Es cuando el Espíritu Santo da testimonio. Cuando él, el Espíritu Santo, venga, él dará testimonio de mí, les mostrará cosas por venir, traerá estas cosas que yo dije a vuestras memorias. Ustedes nunca lo encontrarán en la escuela. ¿Ven? Él traerá estas cosas a vuestras memorias. Párrafo 39. Ahora, queremos leer ahora solo un poquito más adelante en esta escritura en San Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, entre paréntesis, lo cual la correcta traducción allí es más. Si ustedes quieren ir a buscarla, y aún mayores harás, porque yo voy al Padre. Si Él se iba al Padre, el Espíritu Santo vendría. ¿Es correcto eso? Otra escritura dice, si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuera, yo vendré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros. Aleluya. ¿Ven? Es Dios con vosotros, primero sobre vosotros, con vosotros, en Cristo, en vosotros, en el Espíritu Santo, Dios en vosotros. Párrafo 40, para terminar. Ahora, las obras que yo hago, vosotros haréis también. No otra obra, sino que Dios quiere tener el Espíritu Santo en ustedes para continuar la misma obra que Él estaba haciendo en Cristo. La obra no era tan necesitada en los días de Lutero. Esa fue la iglesia de Dios, no fue. Fue un poquito más necesitada en los días de Wesley, porque el mundo, la Biblia dice, se pondrán más débil y sabio y más perverso todo el tiempo. El mundo se está poniendo más perverso todo. ¿Sabemos eso? Bueno, los hombres hacen cosas hoy que hace 100 años ustedes no hubieran pensado que hubieran seres humanos tan crueles, más perversos todo el tiempo. Y el perverso será más perverso todo el tiempo. Dice la escritura, más y más. Párrafo 41. Dios le bendiga. Amén. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Predicado el día 17 de diciembre del año 1959. Continuamos en el párrafo 41 al 45. Dice, así que el Espíritu Santo se ha estado moviendo. Solo hubo un pequeño aliento de él con Lutero.
un pequeño soplo de él con Wesley y un mayor soplo de él con los pentecostales. Y ahora el aliento y el espíritu han llegado a ser el mismo. Ella se está uniendo, produciendo ese mismo poderoso soplo del Espíritu Santo como él lo hizo en el tiempo pasado. Está manifestando las mismas obras que él hizo allá en el tiempo pasado. Están siendo manifestadas hoy mismo la misma cosa. Fíjense en lo que Jesús dijo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada a menos que vea al Padre haciéndolo primero. Lo que el Padre hace se lo muestra al Hijo. El Padre que mora en mí, él hace las obras. ¿Ven? 42. Ahora, fíjense. Aquí está otra cosa que me gustaría decir aquí mismo. ¿Cómo? Jesús dijo, como el Padre me envió. ¿Cómo? Ahora fíjense, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como el Padre. ¿Cómo lo envió el Padre? El Padre que lo envió a él, descendió del cielo y habitó en él. Y salió. Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. ¿Ven? Él anduvo haciendo las cosas que el Padre le estaba mostrando que hiciera él. Yo no hago nada menos que mi Padre me lo muestre primero. El Dios que lo envió a él estaba en el interior de él. ¿Y cómo me envió el Padre? De la misma manera que el Padre me envió. Así también yo os envío. ¿Qué es? Dios en ustedes, llevando a cabo, ¿qué? Las mismas obras, las mismas. Jesús dijo, el que cree, el que me tiene en el interior de él, el Espíritu Santo, el que cree, el que ya ha testificado de mi resurrección y sabe que yo estoy en él, el que está en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Párrafo 43. Ahora, usted dice, yo habito en Jesús, pero ciertamente yo no creo en sanidad divina. Eso demuestra que él no está allí. Yo creo en Jesús, no creo en el Espíritu Santo en este día, no como ellos lo tenían allá en el tiempo pasado. Eso demuestra que él no está allí. El Espíritu Santo dará testimonio de cada palabra que él habló. Él no es un mentiroso. Él no le tiene miedo a nadie o a ninguna organización. Él no tiene miedo de renunciar a nada. Él no lo habla. Y entonces él se queda con eso. Si los altivos, si los contaminados, si los educados, o quise decir plutócratas, como los llamaríamos, si ellos no le quieren recibir, él tomará gangster y contrabandistas y licor y todo lo demás y los levantará. Dios lo puede hacer. Y él lo está haciendo. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Alguien lo van a hacer porque él es Dios. Párrafo 44. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, porque usted está pidiendo su palabra y su palabra es vida. Háblela. Si Dios le dijo y usted está seguro, él envía el Espíritu Santo. Da testimonio que esa palabra está correcta. Entonces ahí lo tiene usted, hermano. Háblela. Ahí está. Dijere a este monte, quítate. Y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice. El hermano Branham palmea sus manos tres veces. No es usted el que habla, sino el Padre que habita en usted. Él es el que habla. No es usted hablando en ese monte. Es el Padre que está en usted hablándole a ese monte. Tiene que quitarse. Cielos y tierra pasarán, él dijo, pero mi espíritu no, o mejor dicho, mi palabra no pasará. Ciertamente, no puede pasar, Padre. Párrafo 45, por último. Ahora las obras que yo hago, Dios está en su iglesia para continuar sus obras. Esa es la razón que él envió al Espíritu Santo. Ahora, él sabía eso. Él sabía que no podía ser hecho de esa manera, así que no era de otra manera. Así que él lo tuvo que enviar. El Padre envió al Hijo, puso todo lo que estaba en el Padre, Hijo en usted. Y las mismas obras que él hizo, ahora las mismísimas obras que Jesús hizo, ustedes las harán también. La iglesia,
¿No les gustaría a ustedes hacer las obras de Dios? Oh, la congregación dice amén. Jesús dijo, él, si ustedes quieren hacer las obras de Dios, creen en mí. ¿Cómo creen ustedes en él? Ustedes no pueden creer en él hasta que reciban el Espíritu Santo. Porque ningún hombre puede decir que él es el Hijo de Dios. Ustedes están diciendo lo que alguien más dijo. La Biblia dijo que él es el Hijo de Dios. Yo creo la Biblia. Muy bien, la Biblia dice que él es el Hijo de Dios. Yo creo la Biblia. El pastor dice que él es el Hijo de Dios. Yo le creo al pastor. Mamá dice que él es el Hijo de Dios. Yo le creo a mamá. Mi amigo dice que él es el Hijo de Dios. Yo le creo a mi amigo. Pero de la única manera que yo puedo decir que él es el Hijo de Dios es cuando el Espíritu Santo entra y da testimonio de sí mismo. Entonces yo sé que él es el Hijo de Dios. El hermano Branham toca en el púlpito 4 veces. Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. ¡Ajá! Ningún hombre que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. O dice que él era algo en aquel día y algo más hoy día. Eso lo hace a él débil e imperfecto. No, Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cualquier espíritu verdadero dará testimonio de eso. Muy bien. Continuamos. De este glorioso mensaje titulado ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 46 al 50. Dios lo bendiga, hermano. Continuamos con el párrafo 46 del mensaje ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Ahora, él dijo, estas obras que yo hago, ustedes harán también. Juan 14:12. Ahora, las mismas obras. Ellos dicen, la iglesia hace la obra mayor hoy día. ¿En qué manera? Él dijo, las obras que yo hago. Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos misioneros por todo el mundo. Eso es la obra mayor. Pero él dijo, las obras que yo hago ahora, háganlas. Háganlas primero y luego hablen respecto a misioneros. Hoy día, hablando aquí hace algún tiempo acerca de un mahometano, él dijo, Mahoma está muerto. Eso es correcto. Él está en el sepulcro, pero algún día él se levantará. Él dijo, si él se levanta del sepulcro, todo el mundo lo sabrá en 24 horas. Él dijo, ustedes dicen que Jesús ha estado resucitado por 2000 años y todavía ni una tercera parte de la gente lo sabe. Eso es porque usted habló de ello desde un punto de vista intelectual. Usted habló desde un punto de escuela o educación. Si toda esta iglesia, esta gran iglesia de Dios, contando católicos, protestantes y todos juntos, hubieran recibido el Espíritu Santo, este mundo estaría fundado sólidamente en el cristianismo. No habría tal cosa como comunismo, no habría tal cosa como contienda, o enemistades, o maldad, o odio, Jesús estaría sentado en su trono y nosotros estaríamos caminando por los paraísos de Dios con vida eterna, viviendo para siempre, ya resucitados en un cuerpo nuevo, caminando alrededor, para nunca ser anciano, para nunca estar canoso, para nunca estar enfermo, para nunca estar hambriento, caminando los gozos del Señor, hablando con los animales y, oh, qué día, 47. Pero hemos hecho todo lo demás, menos lo que él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué hace el evangelio? No palabra únicamente, sino por medio de poder y demostración del Espíritu Santo, haciendo la palabra de Dios manifiesta. Eso es el evangelio, ustedes no pueden hacerlo. Ahora, Jesús sabía eso, que él tenía que vivir en su iglesia. Por lo tanto, él sabía que nosotros tendríamos escuelas intelectuales y ustedes nunca obtendrán esto en una escuela intelectual. Ellos estarán en contra de ello porque todo lo que ellos saben es el aprendizaje de algún hombre inteligente, algún credo o denominación por medio del cual ellos quieren vivir. Así que ellos lo establecerán a usted en eso y lo harán. A usted, un miembro de ese cuerpo y hermano, le citarán algunas cosas a usted de un credo que simplemente parecieran como que fuera perfecta. La gran iglesia santa, la madre, ha aguantado muchos golpes.
ha aguantado muchos golpes pesados. También ha aguantado el diablo. Él ha sido echado fuera casi de todas partes que hay. Y él todavía continúa de la misma manera. Sí, Señor. O ellos tratarán de citar estas. 48. Así que Jesús sabía que habría un gran movimiento intelectual, igualmente como lo hubo en sus días, lavamiento de olla y cacerolas, y usando ropa y cuellos volteados y todo lo que hacían. Todas estas cosas diferentes que ellos harían. Él sabía que harían eso, así que él dijo, ahora esperen un momento, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo vendré otra vez para estar con ustedes. Por lo tanto, él dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también. El propósito de enviar el Espíritu Santo fue para que Dios continuara a través de un grupo de gente, manifestando continuamente a Dios al mundo. Entre paréntesis, eso es exactamente, no por un credo, no por una denominación, sino por el Espíritu, sino por el poder de su resurrección, al hacer su palabra real, al tomar su promesa y pararse al lado de la minoría y creyendo en Dios. Y observen los cielos negros hacerse para atrás y el poder de Dios entrar y tomar control. Amén. Eso es lo que Él quiere. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Ese es el propósito por el cual él lo envió. Nosotros ahora sabemos lo que Él es y esa es la razón que Él lo envió a Él. 49. Por lo tanto, ninguna otra sangre santificaría al pueblo. Yo no pudiera santificarlo a usted y usted no pudiera santificarme a mí, porque ambos nacimos de sexo. Pero Jesús nació sin sexo, correcto. Así que su sangre fue la que santificó y Dios descendió, hizo un cuerpo. Vivió en él, derramó esa sangre para la santificación de esto, lo cual absolutamente expulsó la culpabilidad del pecado y la vergüenza. Entonces, por medio de fe, creyendo en eso, Dios desciende allí dentro de ese mismo cuerpo humano por medio de la santificación de esa sangre y lo hace él la simiente de Abraham por fe. Por fe creyó que esa sangre vendría, esa sangre pura que sería un milagro como la de su sangre. Caminó allá después que él estaba casi muerto. Creyó a Dios por 25 años. Él tenía 75 años de edad. Creyó hasta que él tenía 100 y Sara tenía 65 y creyó hasta que ella tenía 90 y él estaba casi muerto. Y Dios dijo, para que el pueblo esté seguro de que no perderse esto, llévalo allá arriba del monte y ofrécelo como un sacrificio. Párrafo 50. Él dijo a los siervos, ustedes quédense aquí con la mula y esperen. Mi hijo y yo iremos allá y adoraremos. Y mi hijo y yo regresaremos. ¿Cómo lo va a hacer él? Abraham dijo, yo lo recibí a él como uno de entre los muertos. Yo sé que él, quien me lo dio como uno de entre los muertos, es capaz de levantarlo de entre los muertos. Si yo únicamente guardo su palabra, él es capaz de levantarlo de entre los muertos, hablando perfectamente de Cristo. Ahí está él. Y a través de esa célula de sangre vino el Espíritu Santo, que se tenía a sí mismo atado a un cuerpo llamado Jesús. Esa sangre santificó un camino por fe para llamar a los redimidos o a los elegidos de Dios. Y cuando usted ha aceptado eso y el Espíritu Santo le ha quitado toda la maldad de usted, él entra allí mismo, Dios mismo, para obrar su voluntad. Aquí, cuando ese patrón malvado está de mal genio y este otro tal y tal por aquí está haciendo esto y lo otro, ese hombre hablando acerca de, en contra de ellos, un hombre lleno con el Espíritu Santo, se parará allí mismo ante eso. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos, tenemos un poquito más. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 51 al 55. Sí, hermana, Dios le bendiga.
Párrafo 51. Sabiendo que ellos eran del vulgo y sin letra, pero ellos reconocían que habían estado con Jesús. Para eso es que vino el Espíritu Santo, un pecadorcito, que no podía firmar su nombre. Pero él se paró allí y dijo, ¿a quién creeremos? ¿Al hombre o a Dios? Amén. Entre corchetes, el hermano Branham palmea sus manos dos veces. Sea conocido a ustedes que todavía predicaremos en el nombre de Jesús. Hermanos, qué valentía. Él sabía que él tenía un hogar más allá. Él era un peregrino y un forastero aquí. Él estaba buscando una ciudad por venir. Correcto. ¿Qué significaba para él el sacerdote hipócrita? Él estaba bajo el dominio del Dios del cielo, que levantó a su Hijo, Cristo Jesús, y que lo llenó a él con el Espíritu de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. A mí lo tienen ustedes. Él no tenía miedo, no, Señor. Párrafo 52. Muerte. Bueno, cuando ellos llevaron a Esteban allá y dijeron, retráctate. Él dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Así también vosotros, ellos dijeron, te apedrearemos hasta matarte. Él dijo, ustedes no pudieran hacer eso, ¿sí? Te mostraremos si lo haremos o no. Y cogieron grandes piedras y empezaron a golpearlo en la cabeza. Él miró hacia arriba y dijo, yo veo los cielos abiertos, veo la escalera bajando, yo veo a Jesús parado a la diestra de su majestad. Y la Biblia no dice que él murió, él durmió. Oh, hermanos, yo sencillamente puedo ver a un ángel descender, recogerlo y mecerlo como una madre a un bebé hasta que él se durmió. Oh, hermano, seguro, ese es el propósito del Espíritu Santo. Eso es para lo que Dios envió el Espíritu Santo. Párrafo 53. El Espíritu Santo vino para darles poder. Yo tengo algunas escrituras más aquí. Ya solo por un momento. El Espíritu Santo vino para darles poder. Entre paréntesis. Yo no. Ustedes pueden encontrar esto. Yo he sido muy llevado por el mensaje en esta noche, amén, darles poder, poder en la oración. Ustedes tomen, por ejemplo, a una persona que ha vivido en una vida buena, pero que siempre está derrotada. Oh, déjenme decirle a usted, buena persona. Oh, seguro que yo amo al Señor, hermano Bran, siempre derrotada, nunca recibe respuesta a una oración. Pero dejen que esa mujercita sea llena con el Espíritu Santo. Una vez observen lo que sucede. Cuando ella va delante de Dios, ella no está derrotada. Ella viene confiadamente al trono de Dios, creyendo. Ella tiene derecho porque ella es una hija de Dios por nacimiento. Aleluya. Tome por ejemplo a ese hombrecito tan cobarde que el jefe lo trata con la punta del pie. Dice, espere un momento. Algo cambió, ¿ven? Él tiene el Espíritu Santo. Él les da poder. Su vida es llena de poder. Párrafo 54. Él les da poder en el hablar. Bueno, hermano, esa gente que estaba temerosa parada allá afuera, entre paréntesis, Pedro, Jacobo, Juan, Lucas y todo el resto de ellos. Ellos subieron al aposento alto y dijeron, oh, ya no podemos decir más. Ellos miran allá. Allá está el doctor tal y tal, y tal, y allá afuera. Allá está el rabí tal, y tal, y tal. Como ustedes saben, él recibió 4 títulos de colegio. ¿Cómo nos pararemos contra él? Pedro dijo, oh, yo recuerdo haberle vendido pescado un día a ese hombre. Él habló y yo ni siquiera sabía lo que él estaba hablando. Oh, yo nunca pudiera pararme en contra de él. ¿Pero qué hizo? ¿Qué podemos hacer, hermanos? Él dijo, esperar. Pero ya hemos estado aquí por 4 días. Solo continúen esperando. ¿Cuánto tiempo? Hasta, bueno, dijo él que sería en el 5º día.
Él nunca dijo cuánto tiempo, él dijo hasta. Bueno, ellos simplemente continuaron esperando. ¿Cuánto tiempo? Hasta. Pasaron 8 días, hasta. Pasaron 9 días, hasta. Párrafo 55. Y finalmente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dios había estado sobre ellos en una nube ardiente. Dios había caminado con ellos en la tierra. Algo más ahora iba a suceder. Algo se estaba preparando para suceder. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas, asentándose sobre cada uno. ¿Qué es repartidas? Partidas. Partidas, como tartamudeando. ¿Han oído alguna vez a alguien tartamudear? Ellos hacen entre corchetes. El hermano Branham imita a alguien tartamudeando. ¿Ven? Ellos no pueden decir nada. Repartidas, partidas, como una pezuña partida. Significa algo que es dividido, partido. Ellos no estaban hablando, ellos no estaban farfullando. Ellos no estaban haciendo nada, sino que ellos haciendo un ruido. Lenguas partidas, asentándose sobre cada uno de ellos, como de fuego, o entre paréntesis, o ellos mismos no podían contenerse. Y fueron tan llenos del Espíritu Santo. Párrafo 56. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Y si Dios nos permite, el día de mañana continuaremos con la lectura y el compañerismo. Mensaje que hemos estado lecturando: ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1959. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo. Vamos a darle gracias. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, Padre, que tú nos das todos los días, Señor. Tú nos has entregado estos mensajes gloriosos para poder entender, para poderte creer más de cerca, oh Padre amado. Hemos entendido de que tu Santo Espíritu vino, como en Primera de Tesalonicenses 4:16, lo dice, que tú mismo, Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, oh Padre, y ahora este mensaje glorioso que tú entregaste, este mensaje al profeta, un título que podríamos decir cómo y para qué fue dado el Espíritu Santo, oh Padre amado. Entonces tú nos has detallado en esta tarde que el propósito de Dios de enviar el Espíritu Santo era que Dios mismo pudiera morar en su iglesia y continuar sus planes por medio de la iglesia. Que Dios estaba en Cristo, continuando sus planes por medio de Cristo. De Cristo entra en la iglesia, continuando su obra por medio de su iglesia. Y ahora nosotros, oh Padre amado, sabemos lo que es el Espíritu Santo. Nos dimos cuenta también que tu palabra, siendo el dador de toda dádiva, dador de vida eterna, entonces es tu Santo Espíritu, Padre. Muchas gracias por este privilegio en esta tarde. Las futuras tardes que vendrán, Señor, si tú nos permites, tú nos das más vida, Señor, en esta tierra. Estaremos agradecidos, Señor, porque tú enviaste, oh Padre. Por esta razón, para esta causa, Señor, de que en este tiempo final iba a haber una manada pequeña, un nacimiento predestinada. Gente con percepción profética que captará estos gloriosos mensajes, oh Padre. Apocalipsis 17 entró en la escena, se fue y ha quedado estos gloriosos mensajes para poder, Señor, cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y rey. Padre, muchas gracias, este privilegio a los hermanos y hermanas que también han estado en la escena, Señor. Te decimos gracias, Padre amado, por este glorioso privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más, estaremos contentos y felices de regresar a un compañerismo contigo, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Cristo. Gracias, Padre. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas, hermana Erika, hermana Claudia, mi hermana Margarita, hermano Alfonso, Alma.
cuaresma.